Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más del Cude Show. Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos al Cude Show. Muchísimas gracias en serio por estar con nosotros. Felices de estar en sus pantallas y que ustedes estén obviamente en sintonía. No saben cuánto agradezco esa palabra maravillosa que se llama Zapping. Gracias, para que ustedes de a poquito estén con nosotros y disfruten de un programa que nos encanta hacerlo. Sil, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Alancito, Giovanni y usted también. Muy buenas noches. Espero que estén listos para pasar una jornada maravillosa con nosotros. Alancito, ¿programa hoy día? Programa hoy día, mi querido Freddy. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches. Ya comenzamos con 3 horas de diversión a través de CBC Canal 57. No cambies de canal porque hoy una entrevista. Un señor cantante. Empiezan a aplaudir desde ahorita. Es increíble. Saben, yo estoy orgulloso. Y no es para hacerme creído. Por cierto, gracias a Moulin Rouge que me cambió el look. Sí, estás mejor que nunca. Sí. Bien, Freddy. Estás que muy ardes. Pronto el cambio de look completo del señor Freddy Valle. ¿Dónde más? Rafos me viste. Moulin Rouge. Moulin Rouge. ¿Qué más? Necesitamos cirugía plástica, tal vez. ¿Qué le pasa? Una fajita por ahí. ¿Qué le pasa? ¿No? Un corset, aunque no están nada, prohibidos, no pero nada. Dale. Aunque tal vez el auspicio de un gimnasio, no sé. No, yo tomo mucho palo al gimnasio, me van a botar. Bueno, en todo caso, muchas gracias, porque hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Y saben, no es por decir nada, pero fácil puedo decir top 2. De las mejores entrevistas que hice en mi vida. ¡Es muy bien! Buenísima. Una entrevista que 99,9% hice todo lo que se tenía que hacer. O sea, la veo y para mí es una joyita de entrevista. Creo que si de esta entrevista no se habla, ¿sí? No se habla, significa que es porque no entiende de lo que es conocer la vida de un grande. Porque es increíble lo que nos cuenta, increíble lo que pasa y lo van a disfrutar de principio a fin. Ustedes que tienen una grabadora, pónganselo a grabar, búsquenlo, lo van a tener en el YouTube también. ¿No a ven? Desempolvar el Betamax. Van a tener partecitas. Obvio. Partecitas de la entrevista. Por eso tienen que quedarse todo el programa viendo la entrevista de hoy, porque con nosotros, damas y caballeros, tenemos la presencia de ¿quién? Omar González, cantante y vocalista de Octavia. Increíble, lo van a disfrutar en serio. Programón, ¿qué tenemos en Realidad Perdida? Hoy en Realidad Perdida, como estamos con artistas bolivianos realmente de calibre, vamos a presentar la primera de toda una serie de leyendas urbanas bolivianas y de personajes terroríficos bolivianos también. Yo sé que en cuanto diga el nombre, tú vas a decir, yo tengo a alguien que me ha contado o alguien muy cercano lo ha vivido. Sí, seguro, porque seguro. Hoy hablamos de la leyenda, mito o realidad del Cari Cari. ¡Oh, por Dios! Va a estar fuerte. Va a estar bueno. Durísimo. ¿Quién va a estar en el acústico? En el Cude Acústico tenemos 4 hermosas señoritas con mucho talento porque hablamos de las señoritas de Pele. ¡Canto! Ahí está. Un abrazo a todas ellas que van a tocar en vivo 100% como tiene que ser. Ahí está. Alancito que está. Eso. Oye, tienen chicos, señores. Ay, pero eso para ti nunca fue un impedimento. ¡Duro! Y antes que decirlo duro, vamos a decirles, muchachos, que hoy tenemos la revancha en el duelo. Porque durante toda la semana el señor que está aquí a mi lado izquierdo se quejó en el Despiertos de Mañana. No me quejé, solamente fue lo legal, en el Facebook te hundieron, todo el mundo te dijo, te le dejaste ganar por su puchero, se notaba que habías ganado vos, eso era gol, el penal igual entró porque yo moví el arco, o sea, con la pelotita. No, primer por punto, favor. Oye, el primer gol que fue anulado, que fue del saque lateral, según reglamento de Chapagol, que se lo conoce. Es la liga de Chapagol. Oficial mundial de Chapagol. No es Chapagol. Es Tapagol, pero habla de Pelecante y hasta Chapagol. No, es Tapagol, aquí lo conocen como Tapagol. Ya, es el reglamento mundial oficial del juego de Chapas. Chapagol, el de Chapas. Que, o sea, la FIFA también lo agarra, si tienen que patentar esto, ¿sí? De hecho, recuerdo a los Champions.
Federación Boliviana de Fútbol va a tener un representante de Tapagón. Ya todos están entrando de cajón, así que... De hecho, ellos utilizaron el reglamento de Tapagón para el reglamento actual. No, pero en serio. Iba a ser un chiste malo. Con ese reglamento llegó Venezuela hasta la final. ¡Oh! Es un chiste. A los Capos. Te has pasado. Sub-20, Venezuela. Me da envidia. Lo que se raya, pero... Sí. Me da envidia. ¡Qué mala gente! ¡Qué mal chiste! ¡Me da envidia! Oye, y... El reglamento dice que de lateral no puedes meter gol, sino aunque toque la tapa de cualquiera. Y del penal recorriste con la pelota el arco. Entonces no, era poste. Pero el arco no debería recorrerse. Claro, el arco no debería recorrerse. Y si pones el arco donde tiene que estar, la pelota había entrado. O sea, era gol. Ah, no era gol. ¿Saben qué? Yo he estado viviendo toda una semana de estas discusiones, así que lo mejor es volver a colocar la cancha, ya, los jugadores final, y todo. Pues, porque al final se definió en penales y los penales es suerte. ¿Cuál suerte? ¿Lanzar dos de tus jugadores arriba de mi arquero es suerte? Es suerte, pues. Suerte, señor. Ay, van a hacer la. Ay, señoras y señores. Y aparte en el bar del viejo Roble va a estar una extraordinario. Una fusión deliciosa de traído, sí, ¿no? Muy, pero muy rica. Siempre promoviendo el consumo responsable de las bebidas. ¿Qué es lo más importante? Porque yo sé que si estás viendo el programa, eres responsable. Si no... Es un chiste. Es una bromita. ¿Qué iba a decir? Yo creo que ahorita, la verdad, cualquiera que salga a su calle y haga... Ya sabes. ¡Irresponsable! ¡Irresponsable! Señoras y señores, sin más preámbulos, tenemos que dar bienvenida y vamos a comenzar con el Cuy Acústico, ¿no? Exactamente, damas y caballeros. Aparte, suscríbanse a la página de Bolivia Joven en el YouTube, denle me gusta, suscríbanse, visualizaciones, también activen la notificación en costadito porque esta semana hemos subido mucho material. Sí, muchísimo. Y aparte también denle like a la página del Cuy Show porque tenemos que presentarles, muchachos, en el Cuy Acústico a Bele Canto en vivo, señores. Banco Sol innova una vez más y se convierte en la primera entidad en microfinanzas en ofrecerte una aplicación para tu teléfono inteligente o tu tablet. Con App Sol tú podrás acceder al banco donde quiera que te encuentres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descarga App Sol de Banco Sol y agranda tu tiempo. Muy buenas noches, amigos queridos de Q The Show. Nosotras somos el grupo Bel Canto y estamos muy contentas de estar acá compartiendo nuestra música totalmente en vivo. Queremos dedicarles con mucho cariño para toda Bolivia esta canción que dice Para que sepas. Y ahora es
que sepas que vives en mi mente, que ahí te he confinado y nada más importa. Para que sepas que pobre es el recuerdo de lo que ayer soñamos, que amargas son las obras, te has vuelto una sombra. Estudio de Belleza te presenta la peluquería en HD, fusionando lo conservador con lo actual y lo vanguardista para crear tu propia identidad. Encuentra Moulin Rouge en la calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine. Moulin Rouge, Estudio de Belleza. Y señoras y señores, estamos con otro duelo de esta semana. Sí, esta vez estamos con ya está, ahora sí, ahora sí. Ya no hay más, ya comenzamos está. Rapidísimo, ya. Dale, piedra, papel, tijera. Ya, saca. ¿Sacas o...? Saco. Sacas, perfecto, dale. Comienza entonces, señoras y señores. Por si acaso, vamos... Un rato, ¿no he dado el pitazo inicial? No has dado el pitazo inicial. Por las dudas, vamos a jugar con las reglas que la anterior vez hemos jugado, que tienes que tocar el balón. Sí, y puedes seguir con el balón. Puedes seguir. Muy bien, ya estamos listos. De chapas originales es que tienes que tocar a tu jugador si para no, que sea tu turno. Sí. Si no, pasa al turno del otro. Exacto. Pero eso es lo único que va a cambiar. Dale, vamos. Comienza. Muy bien, en 3, 2, ¡iniciamos el partido! Comienza, señoras y señores. Vale, ahí está. Dale. Se viene. Eso. Dale, Frank. Comenzamos. Sigue. ¿Es el cuate que se ha lesionado? No, ya. Sigue. Aquí no, ¿eh? Sí. Puede seguir. ¡Oh! No, no he dicho gol. No he dicho gol. ¡Qué tontera! No dijo arco. ¡Soy un sonso! Saco de meta. No importa. Ya, bueno, no importa. ¿Puedo acomodarme? Puedes acomodarte. Ahora ya, sí podemos bien. Acomodar. Jugar un poco. Acomodemos. Aquí. Ahí. Señores y señores, esto es el partido de fútbol. Vamos. Auspiciado por la cascada, orgullosamente boliviana. A ver. Ufa. No le esperaba que dé la curva. Ay. Dale. Ya hemos empezado con nuestras onceras. Ay, me pasa sigue, mi jugador. Sigues. Porque has tocado. Muy bien, seguimos. Arco, perfecto. Cómodo, dale. ¡No! ¡Y vemos la cara de alegría! Eso. Pero no vemos la alegría. ¿Dónde está la alegría? ¡Eso! ¡Eso, señoras y señores, comienza! ¡1-0! Okay. ¡Se está haciendo justicia! 1-0. Ahí está, vamos. Se viene. ¿Dónde están mis jugadores? Muy bien, ahí está. Vamos a ser un poquito más defensivos ahora. Solo voy a estar con 3 defensas y... ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Es momento del saque! Se viene el saque. Ahí está. A ver... Se viene, comenzó el saque. ¡Ah! A ver. ¡Demasiado! ¡Arco! ¡Arco! Ahí está, vamos. ¡Falta! Se viene. Agarramos. Todos se acomodan. ¿El arquero se puede mover, no veo o no? No. ¿Dónde se quedó, Claro, puedes moverlo de al medio, digamos. No hay problema. Claro, al medio, ¿no? Uh-huh. Ya.
Muchachos. Acá. Mientras tanto, el juego se va armando. Se viene así, ya está. Dale. Ya. Y arranca el saque. Ya. Se viene. Ya estamos a los 3 minutos del partido. Ya fue el primer gol. ¡Lateral! ¡Lateral auspiciado por Moulin Rouge con su peluquería en alta definición! Exactamente. Exactamente. ¡Alguien está nervioso! ¡Está nerviosa! ¡Sale! No, porque saque de meta. Acierto. Saque de meta. Cacho, voy a subir. Estoy viendo el reglamento oficial de la World Champions de Chapitas. Estas señoras y señores, ahora sí. Ya faltan solamente 2 minutos para que finalice el partido. El primer tiempo. Freddy va ganando 1-0. Ufa. ¡Ay! ¡Uy! Eso sí es bloqueo. Bloqueo. Ya parece sindicalista. ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Arco! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está el arco! ¡La segunda oportunidad de gol de Freddy Valle! ¡Vean cómo salta como un Oompa Loompa! Toda la semana ya me he practicado, no mentira. ¡Un golazo! ¿Cómo que se puede? Ahí está. Estamos muy tranquilos. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está la repercusión en el banco? Todavía. ¿Cómo se ve el banco de los rojos? Se ve bastante nervioso y arranca. A ver, se viene. Sigue jugando. Arco. Oh, por Dios, arco. Directamente arco desde media cancha. Veremos si realmente puede lograrlo. Acomoda su arquero. ¡Gol! No puede ser, ya bueno. ¡Gol! Está grave esto. Señores y señores, está remontando como Bolivia lo hizo. ¡No, cállate! Y eso que los verdes deberían ser Bolivia. Y arrancó el juego, señores y señores. Arco. Directamente lanzando al arco. Faltando 4, 3, 2, 1. Falta. Final del partido. Final del partido. Pausa rapidísima. Pausa. Y volvemos, que estamos 2-1. Pausa y volvemos. ¡Volvemos! Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. En Moulin Rouge Studio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Studio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine. Teléfonos 244-0448. Moulin Rouge, Estudio Spa. Mi
El arte hindú en Bolivia. Muebles para tu hogar y oficina. Múltiples diseños en carteras. Billutería de moda. Ropa para todos los miembros del hogar. Adornos únicos y exclusivos para ti. Esencias con aromas naturales. Inciensos de la marca Flut y mucho más. Productos originales directamente importados desde la India, Indonesia y Nepal. Encuéntranos en toda Bolivia. Ser diferente, ser único, ser NIM. Ay, chicas, qué lindo le quedó el color de cabello. Y hablando de color, les cuento que Colestón tiene una promo para el Día de la Madre. ¡Nos van a regalar una vagoneta 0 kilómetros que es para mí! Ay, más bien es una batidora, porque mi familia siempre me regalan batidora. Oye, pero esta promo está buenísima. Le tengo que contar a todas mis amigas, a las de La Paz, de Tarija, de Oruro. Santa Cruz, porque esta vagoneta se la va a llevar Gisela Santa Cruz. ¿Cómo te va? Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, una mobiliaria, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Solo ingresan productos fabricados por Belmed Limitada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bela Bolivia y Belmed Limitada premian la confianza de todos sus clientes, porque este año, celebrando el Día de las Madres, le regalan a mamá una vagoneta 0 kilómetros y muchos premios más. ¿No me crees? ¡Vamos a verlo! Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, un amoblado, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Y volvemos con las chatas! ¡Las chatas! ¡Las chatas! Muy buena, tío. Segundo tiempo. Comenzamos rapidísimo, ¿vamos? Árbitro, por favor. Arbitro, ¡y empezamos el partido! Arco. Uf, vale. Directamente al arco, directamente al arco. Dale. ¿En serio? ¡Falta! 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 Ay, Dios mío, ya no puedo. Pero ser. Lo que no te debe faltar es una deliciosa Jumbo de la Cascada, orgullosamente boliviana. Porque nuestros arqueros son auspiciantes exclusivos de Jumbo. No. Ay, no. ¡Oh! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Qué duro está esto! ¡Turno del contrincante! ¡Siguen jugando! Oh, ¡siguen jugando! ¡Siguen jugando! ¡No! ¡Inchalan! ¡Estoy viendo otras cosas y no el partido! ¡Ah! Oh, pero no sigue. Arco, nada, ufa, nada. Sigue. Mucha. Ese es mega toquecito, digo. Ay, mi arquero. Va con otro arquero. Ya. Turno de Alan, dale, Alan. Uy, dale. Arco. ¿Arco? Sí. Directamente al arco, nadie lo puede. Ya. ¡Ay! Ya ¡nada! No he tocado, sigue eso. ¡Mi pregunta ¡arco! Es... ¡sigue al arco! ¡Sigue al arco! ¡Ay! ¿Sigues? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sigues? ¡Puta mancha! Dale. ¿Y ahora me quedo para mover? No. No sabes, ¿verdad? El reglamento oficial de Chiapas dice que no. El arquero solamente se mueve cuando alguien grita arco. Ya he tocado el balón. Así que dale. ¿Sigues? 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 Pues. Puedes jugar con él, con ese lado, pues mira, para sacarlo. ¿Sigues? Sigo. ¡Ya! Vamos. ¡Ahora sí es momento de salir del área! ¿Sigues? Sigue. Sigue. Eso. Sigue. Ah, ya no. Sigue. Ya no sigo. Eso. Sigue. Ufa. Sigue jugando. Arco. Directamente al arco va acomodando sus jugadores. Ay, ay, ay. Nada. Ay, sigue. Oh, por Dios. Uy. Sigue. Eso. No te vayas.
¡A la línea! Está muy duro. ¡No! Sigue, toca. Ay. Saque de meta. ¡Saque de meta! Porque Saque de Meta es auspiciado por la aplicación de Banco Sol, una banca móvil inteligente. Muy bien, y empezamos el saque de meta. Si les da... ¿Eso vale? No era saque. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale, no ve? No he tocado saque vale. De meta, debería. Vale. Es como que se ha tropezado, dale. ¿No ve? Ya, yeah. dale. Yeah. ¡Córrela! Y ahora... Yeah. ¡Úfale! ¡Directo! No. Señores, señores, ya está el contraataque. Recordemos que están 2 minutos, 1 minuto de finalizar el partido. ¡Ay! Vamos, no puedo creerlo. Oye, ¿por qué es con mi jugador? Estaba ahí, pues. El mismo lo coloca. ¿Listo? ¡Arco! No ¡directamente arco! Está saliendo de saque, de meta. Ya, bueno. Ay, ¡oh! Malditas. ¡No! ¡No! Se salió. ¡Lateral! ¡Lateral! Vamos, hay que defender con todo. Lateral auspiciado por el viejo roble. Porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. Empieza el juego otra vez, está empezando, pierde la pelota. Ay. El otro ni siquiera la agarra. Se sale, más falta, bien. Falta. Falta directamente, falta, es momento de reacomodar las fichas. Y ya estamos llegando a la parte final, señoras y señores. Son los últimos minutos del partido. Si esta vez no hay gol, la última jugada casi del partido. Señoras y señores. Señoras y señores, la última jugada del partido. ¿Cómo se ¡final! ¿No? ¡Final! ¡La última jugada del partido! ¡Nada! ¡Señoras y señores! ¡Terminó! ¡Ganador Freddy Valle en esta revancha por 2-1 en su propio juego con su mismo juego de Alan! Eso, muy buena. Bien jugado. Ahí está, muchas gracias. Sin penales, sigue extra. Ese último, pensé que iba a entrar. Pensé que iba a dar la curvita. Estuvo muy bueno. Un agradecimiento especial a La Cascada por brindarnos los jugadores en este Tapagol. Muchas gracias. Es para divertirse. Dios, sí. A la gente le ha gustado muchísimo, lo han estado viendo y era lindo volverlo a hacer. Así que era algo para ustedes. Sí. Espero que hayan aprendido un poquito. Búsquenlo y empiecen a jugar esto, ¿no? En serio, búsquenlo. Hay el reglamento, como dijimos en internet, y hay cómo jugar con un reglamento incluido. Así que búsquenlo, muchachos. Damos 1-1 con Freddy en desafíos. Veamos qué en pasa. Cuál va a ser el desempate. Damas y caballeros, nos vamos a una pequeña pausa comercial. No, Belecanto, claro, ¿cierto? Sí. Tenemos que ir con más música, muchachos, en el Cuy Acústico, porque tenemos a Belecanto. Y se viene Omar de Octavia, no se olviden. Y con Raffos Boutique, reluce tu estilo. Ya sabes que lo mejor en la calle Graneros se encuentra en un solo lugar y eso es Raffos Boutique. La mejor calidad, precios, atención. ¿Para qué ir buscando tienda por tienda? Ve a Raffos Boutique, ubicado en la calle Graneros entre Isaac Tamayo e Illampu, Galería Maxim. Subes las graditas y básicamente toda la ala derecha es de Raffos Boutique. Bueno, ahora les presentamos una linda cueca. La canción titula Viento Pasajero de Matilde Casasola. Espero que les guste mucho. Querido, se fue lejos,
hay un invierno. Pero es cierto que hay un invierno. Radiante luz fue tu hermosura. Oscura, ay cariño, me engañó, fuiste viento pasajero, fuiste viento pasajero. Roble te presenta y te trae los licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, deliciosos. Y en una fiesta con los amigos no puede faltar los tradicionales Boca Rica y un vodka, deliciosos del viejo Roble. Porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. Continuamos con el Q de Show. Muchísimas gracias a todos por estar siempre con nosotros. Y tengo que agradecer en serio a la producción que me dé estas dos semanas que han sido increíbles, porque me han dado la oportunidad de conocer y sobre todo de poder hablar con los más grandes representantes de la música en nuestro país. Y hoy tenemos a uno de ellos. A ver, ¿quién no ha cantado una de sus canciones? No es boliviano, literal, esa es la realidad. Hay temas musicales que son completamente... no solamente necesarios, obligatorios escucharlos si es que te reúnes con amigos, si es que tienes alguna fiesta o algo así. Es increíble el fenómeno que tiene esta banda y sobre todo el fenómeno que no solamente es nacional, sino internacional. Tengo el orgullo de entrevistar y de tenerlo en el Q de Show, nada más y nada menos que al vocalista de Octavia. Sí, con nosotros Omar González. Un aplauso, por favor. Omar, muchísimas gracias. En serio. Ya te lo decía tras micrófonos, o sea, es un orgullo, un orgullo. Muchas gracias por aceptar. No, un placer estar acá. Un saludo grande a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, contento de estar acá para un show. Oye, a ver, primero que nada, una agenda apretadísima la que manejan ustedes. ¿Cuántos viajes al año, más o menos, promedio? No sé, pero por lo menos estamos tocando una vez por semana y cuando más es 4 o algo así. ¡Wow! Entonces, y casi siempre es fuera de La Paz, así que estamos de viaje, ¿no? La mitad de la semana estamos en La Paz, pues, y la otra mitad... estamos en algún punto de en Bolivia, algún punto de Bolivia. Porque tocan en todo lado, ¿no? O sea, ustedes han roto barreras de lo que son fiestas de pueblo, fiestas grandes, recitales, festivales. O sea, ustedes están en todo lado y son tomados en cuenta así como... Bueno, creo que son los únicos que tienen ese género, ¿no? Sí, bueno, es parte de una política ya de hace mucho tiempo atrás, cuando esto recién empezaba. Y cuando vimos las posibilidades de tocar en festivales, en lugares que no estaban destinados plenamente para el rock, ¿no? Uh-huh. Era una oportunidad desperdiciada decir, no voy a tocar en este lugar porque no es un festival de rock o no, uh-huh, es un teatro dedicado al rock o al tipo de música que yo hago, porque eso se da en países con mucha más audiencia y con mucho más movimiento. En el nuestro eran oportunidades que había que tomarlas. Claro. Porque si no podías presentar tu música y no había muchos lugares, ni muchos festivales, ni conciertos, ni oportunidades, ni eventos que te puedan permitir subirte a un escenario y poder hacer tu música. Entonces, para hacer esto viable, nosotros decíamos, ¿por qué no aquí y por qué no allá? Sí pusimos, digamos, unas ciertas barreras cuando... Mínimas. Claro, unos límites que los mantenemos hasta el día de hoy. Todo concierto debe ser público. No hacemos conciertos privados, por ejemplo.
y todo concierto tiene que ser concierto, digamos, no somos una banda de... No amenizamos. Ah, ya, ok. No sé si me dejo entender. Sí, claro. O sea, el concierto debe ser lo principal, digamos, claro, del evento. Claro, ustedes hacen un concierto. Claro. Ustedes hacen una presentación. Claro. ¿No? Y no van, digamos, a ser parte de un show. Sí, algo así, ¿no? Sí. Entonces, esas son las políticas básicas y luego nos hemos presentado, como tú has dicho, sí, en todo tipo de eventos, festivales, lugares dedicados... Por ejemplo, hay muchos lugares que son dedicados para otro tipo de música, uh-huh, y que abren el fin de semana con un letrero así de este fin de semana es rock, ¿no? Sí, Octavia. Y justamente, muy aparte de todo eso, nosotros con la productora tenemos una anécdota porque hemos viajado, ¿no?, tratando de ir por el camino, entre comillas, nuevo a Cochabamba por Mayasa, o sea, que no hay camino, que es mentira, no existe. Y había un pueblito en pleno cerrito, ¿ya? Y ahí decían, tal día, Octavia. Y dices, oh, por Dios, ¿no? Y los llevan hasta ahí, ¿no? O sea, los ponen y ustedes tocan para todo el pueblo. Y ojo, o sea, no es que seamos un país donde apoyemos el rock, o sea, y la música de otro estilo. O sea, no somos los mejores en apoyar esto, y creo que tú lo sabes. Pero ustedes han roto esa barrera, es increíble eso. Sí, para nosotros también ha sido un fenómeno interesante e increíble, porque creo que ha partido todo en el nacimiento de Octavia, cuando decidimos incluir instrumentos nativos y ritmos nativos. Yeah. Hubo mucha gente que nos empezó a escuchar a partir de eso, ¿no? Antes no conocía la banda o no escuchaba. Y hay mucha gente, quiero decir, en rango de edades y de gustos musicales que, uh-huh, nos empezó a escuchar, ¿no? Hay gente del folclore, digamos, que ha prestado atención a lo que veníamos haciendo simplemente porque teníamos algún instrumento nativo o algún ritmo. Claro. Entonces, creo que eso nos ha permitido también llegar a diferentes públicos y a diferentes sectores de la población que para los que pasábamos desapercibidos antes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que recibíamos invitaciones de los pueblos cercanos a las ciudades principales, sí, digamos, para que vayamos, porque había una celebración del pueblo, uh-huh, y que se hacía en la plaza del pueblo, uh-huh, y era alucinante poder tocar en un escenario así y poder llegar, ¿no?, a pueblos que están cercanas a la ciudad, pero que casi nunca pueden tener un show de rock o de música en vivo. Entonces, para nosotros era una oportunidad imperdible, ¿no? No y la podíamos sigue siendo, porque siguen haciéndolo, o sea, siguen siendo invitados, claro, a todo esto. Claro. Ahora, dentro de eso, ¿cómo se siente saber que has llegado a toda Bolivia? Porque, a ver, puedes hablar de bandas, pero salvo ahorita que se me vienen dos grupos folclóricos a mi cabeza, se me viene Octavia, pero no folclórico, ¿no?, que puedo decir que en toda Bolivia ha tocado y que en toda Bolivia y en todos los puntos cardinales saben su música. Sí, hace poco, y era nuestra tarea pendiente, no habíamos ido a Pando. No, y, ¿sí? Y no conocíamos Cobija, y por azar del destino, así recibimos hace un año, un poquito más, uh-huh, recién, ¿no?, después de tanto tiempo de estar tocando. Oye, una invitación para ir a... Qué anecdótico, o sea, literalmente era una causalidad, porque se han recorrido cuántos lugares ustedes. Claro, nos faltaba ese, digamos, como las ciudades capitales. Ajá. Y fuimos chochos, conocimos ahí, toda la gente es muy amistosa, o sea, desde, ajá, que llegas ya saben que eres extranjero, o sea, porque se conocen todos. Ya. Entonces, todos te empezaban a saludar y te recibían como en casa, ¿no? Y la gente sabía las canciones. Y ese era mi miedo, ¿no? Que la gente, claro, conozca, o conozca quizás discos de nuestra primera época y no los últimos, uh-huh, o no las últimas canciones o lo que estábamos yendo a presentar. Y se sabían todo, había mucha gente con sus discos del más reciente o con sus colecciones para hacer firmar. Era muy lindo, muy lindo. Además, habían chiquitos, o sea, porque era un concierto en un teatro o en un auditorio de la universidad, si no estoy mal, sí, la memoria no me falla. Entonces, esto te permitía llevar a niños, ¿no? No se trataba de un boliche.
Entonces había montones de niños que se sabían las canciones, que te pedían autógrafos, que te pedían que firmes sus discos, y tenían montones de discos. Entonces nosotros, que pensábamos que en Cobija no sabían de nosotros, o no se escuchaba, o si se escuchaba, se escuchaba muy poco, nos llevamos una grata sorpresa. No, y eso es increíble. Pero ahora sí, ya, agarremos y nos vayamos atrás, y te voy a hacer acordarte un poquito y entrar a esa parte del cerebro de los recuerdos. ¿Cómo comienzan? ¿Cómo se unen ustedes cuatro y hacen este increíble fenómeno? Porque hay que saberlo. ¿Cómo fue? Bueno, todos los integrantes estaban, menos yo. Yeah. Estaban en el conservatorio, porque claro, yo llegué al final. Ya. Yeah. Entonces, estaban estudiando música en el conservatorio. ¿Todos chicos? Sí, digamos que el Ricardo, que era el tecladista, uh-huh, empezó a sus 7 años a estudiar piano. Ah, y desde entonces ya. Pero todos se conocieron, yo creo que a los 15 o 16, yeah, en el conservatorio, como estudiantes de diferentes instrumentos, uh-huh, ¿no? Unos que estudiaban piano, otros guitarra, otros violín. Y había percusión también, y se juntaron y dijeron, oye, a mí me encanta esto, pero yo quiero hacer un grupo de rock, ¿no? Uh-huh. O sea, se estudiaba música, lo que se conoce como música clásica, claro, en el conservatorio. No habían materias de música popular, yeah, que es lo que hacemos, claro, digamos. Entonces, ellos querían, digamos, como un proyecto particular, juntarse en las tardes después del conservatorio para, no sé, empezar a tocar algún cover de música que les guste, uh-huh, empezar a hacer un grupo, ¿no? Entonces, una de esas tardes, yo caí, pues, así por casualidades del destino, a la casa de Ricardo, que era donde, uh-huh, ensayaban. Y ¿porque tú eres amigo? Yo estaba en el mismo curso de Ricardo. Ay, pero no era tan amigo. O sea, era mi compañero de curso. ¿Cómo fuiste? Yo le pedí ayuda porque hicieron un concurso de canto en, yeah, mi colegio ese año, y tenías que participar por nota. Ah, yeah, ¿no? Entonces, estabas obligado. Entonces, yo, que para ese entonces no sabía nada de cantar, ni de música, ni de, ajá, nada, yo le dije al Ricardo, oye, vos que tocas piano desde chico, ¿no me puedes ayudar a preparar un par de canciones para el concurso? Y me dice, claro, ven a mi casa. Uh-huh. Preparamos una tarde, y después de preparar las canciones me dice, yo tengo ensayo con unos chicos, si quieres quédate. Y yo, de curioso, me quedé, yeah, al ensayo. Entonces ahí los conocí a todos, y ahí empecé a descubrir así qué fabuloso que había sido esto, ¿no? Qué mundo que me estaba perdiendo, el de la música. Además, escucharlos, cómo ensayaban, cómo se fijaban en cosas que para el oído común son así totalmente... Claro. No te das cuenta de muchas, uh-huh, cosas, y en ese momento empezaba yo a descubrir, pero a descubrir como un niño, ¿no? De verdad, claro, un mundo maravilloso que me estaba perdiendo, que no conocía, que era la música, y la música rock en particular. Entonces, yo no solamente me contenté con estar esa tarde, sino que a partir de esa tarde fui todas las tardes a los ensayos, pero a escucharlos, ¿no? Ya. Me encantaba la banda. Y claro, ahora, pero... A ver, yo también escuché a mi primo en algún momento que toca música, y me encantaba y los iba a ver, pero yo no le achuntaba, pues, ni a una nota. O sea, tú estabas descubriendo que también había un talento ahí. No. ¿No? Yo tampoco. No. Tampoco le achuntaba ninguna nota. Ya, ya. O por lo menos no como hubiera querido. Entonces, un buen día se quedaron sin cantante, porque el cantante decidió salirse de la banda para hacer otras cosas, ¿no? Se debe arrepentir. No, porque le ha ido bien en la música. Ah, bueno. O sea, él no quería ser cantante, quería ser baterista. Ah, ok. Entonces dijo, voy a trabajar, voy a ahorrar para comprarme una batería y voy a meterme a eso. No quiero terminar aquí como cantante porque, yeah, me voy a sentir frustrado. Pero bueno, entonces, a partir de eso, los chicos llamaron a una audición para los cantantes que quieran presentarse para reemplazarlo. ¿Y qué se llamaba el grupo? No sé si se llamaba Estrés o todavía no tenía nombre. Ah, porque ya. Recién estábamos empezando. Estábamos recién, claro. Con armar el grupo y hacer compos. ¿Y, ¿no? ¿Y tú ibas todos los días? O sea, ¿realmente ya te volviste? Yo, digamos, iba todos los santos días, era el fan. ¿El fan? Claro. ¡Qué lindo! Me sentaba ahí a escucharlos y alucinaba. Yo disfrutaba mucho todo eso.
hora y media, dos horas, tres horas a veces duraban los ensayos y yo me quedaba ahí. Te quedabas, claro, toda la tarde. Y, entonces, y preguntabas, porque preguntas, ¿no? Y no, no preguntaba, ¿no? Pero aprendía de todo. O sea, él le decía, te has salido del compás, y yo, ¿qué es compás, no? Claro, man. Y yo también decía, ¿por qué repite? ¿Por qué repite? ¿No? ¿Qué está haciendo? No entendía nada, pero o sea, tú ya empezaste. Y yo estaba aprendiendo así calladito, ajá, aprendía todas las cosas. Era una esponja, ajá, ahí escuchándolos ensayar. Y solamente como paréntesis, ¿cómo te fue con las dos canciones? Ah, he ganado el concurso. Ah, ya. Ya, no, está bien, ya. He ganado el concurso de canto, pero a mí me parecía que era una cosa que estaba haciendo por nota. O sea, claro, no lo disfruté así como que, wow, he ganado, ¿no? Así, cosa que me lo tenía ahí guardadito y dije, tengo buena nota este mes y ya. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, me contabas. Claro, se quedaron sin cantante. Llamaron a una audición y se presentaron 8 chicos, me parece, si no estoy mal. Ah, o sea, llamaron seguramente entre amigos del conservatorio, claro, gente que sabía. Entonces, programaron una tarde de esas de ensayo y dijeron, hoy van a venir. Entonces me dijeron, Omar, por favor, ¿puedes ayudarnos tomándoles los datos, los nombres, haciéndolos pasar y despidiéndolos después? Claro, claro. Ya que vos estás aquí sentadito, claro, ¿no? Claro. Ya era el amigo, ya era el... Claro, el obvio, fan, estás, ¿no?, parte de... Entonces... Los hice pasar, pues, a todos, ya, les pedí los datos, anoté, pasé el primero, listo, te van a llamar si están contentos, que no sé qué, te van a hacer saber, chao, chao, listo. Pasaron los 8, uh-huh, entré a la sala y ninguno les había gustado, ya estaban así, ¿no? Y decían, no, este sí, pero no me ha gustado todo el otro, que no sé qué, así. Y dijeron, bueno, vamos a tener que seguir buscando, porque no, ninguno nos ha convencido. Claro. Y uno de ellos, que creo que ha sido el Simón, me dice, ¿y vos no has concursado en tu colegio y no has ganado? Me dice, sí, le digo, pero es un concurso de colegio, uh-huh, no me vas a poner aquí porque esto es profesional. Le, uh-huh, digo, no, yo no puedo ni siquiera pensar en probarme. ¡Probar! Vos conoces las canciones, estás en los ensayos. Claro. Ya, más bien dime qué canción quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, With or Without You de YouTube, digo, ¿no? Yeah. Así por... porque era una de las canciones que más me gustaba que tocaban en esa, uh-huh, época. Entonces, y sabía que era difícil, pero sabía también cómo les gustaba. Claro. Porque había estado en todos los ensayos. Tiempo, claro. Entonces dije, ya, ok, voy a cantar eso, pero no los quiero ver porque me voy a poner nervioso. Uh-huh. Entonces me di vuelta, yeah, y canté de espaldas mirando a la pared, así, yeah, castigado. Castigado. Pero era por no ponerme nervioso, porque claro, sabía porque estabas, que... te estaban haciendo un casting, ¿no? Claro. Qué mal. Ah. Entonces, canté With or Without You, terminó la canción y me di vuelta y vi pues así 4 tipos que estaban desconcertados con la boca abierta y me dijeron, ¿dónde estabas todo este tiempo? O sea, ¿por qué no? Ahí sentado. ¿Por qué no has cantado antes? ¿Por qué nunca has dicho que sabías cantar así? Y yo le digo, porque nunca me han preguntado. Claro. ¿Pero tú sabías que cantabas así? No. La verdad es que no. La verdad es que mis primeras actuaciones, digamos, como cantante han sido gracias a ese concurso, claro, de mi colegio. Y la segunda ha sido esta, pero como te digo, yo había aprendido, era como una esponja y, ajá, sabía lo que ellos estaban buscando. Entonces tenía, digamos, ese handicap. Claro. Y lo hice. La cosa es... ¿Cómo lo hice? No sé. ¿No? Y qué increíble. Y pero, no han grabado eso, ¿no? No, porque no. Hubiese sido increíble. Entonces, increíble. Me dijeron, si quieres y si estás dispuesto, el puesto es tuyo, pero tiene que haber compromiso, esto es serio. Claro. Y tienes que entrar a estudiar música en el conservatorio porque no sabes, o sea, nada. Te decían eso. Ahora, bueno, el compromiso y serio que estaba de más porque tú ya ibas sin hacer nada. Pero, sí. Ahora, ¿y te metiste al conservatorio? ¿Qué hiciste? Y me metí al conservatorio. Yo para ese entonces estaba estudiando arquitectura. Yeah. Había empezado arquitectura. Recién salido de colegio. Y me busqué un tiempito para meterme al conservatorio y poder hacer las dos así. Para así mis papás no me decían nada. Claro. Entonces, estudié como 3 años, las dos cosas, ¿no? Música se terminó antes porque no había dónde más estudiar canto popular. Ah, es lo que te decía, se enseñaba solamente canto lírico. Y eso a mí no me servía, o por lo menos no lo aplicaba yo. Entonces, terminé, digamos, después de año y medio de estudiar en el conservatorio, pero ya había aprendido un montón, digamos, la base y lo básico de la música. Uh-huh. Armonías, instrumentos también, básicas. Algo...
Sí, nos hacían tocar piano, pero nunca me dediqué a practicarlo. O sea, lo aprendía para manejar la armonía y para... porque te obligaban a, digamos, uh-huh. pero... después me olvidé y ahora me pones un piano y no toco nada, ¿no? Pero me gustaba más cantar que tocar algún instrumento. Pero debes saber las notas, sabes lo que están haciendo. Es, sí, sí. Obviamente, pues es todo una... En realidad es todo un grupo y saben muy bien lo que están haciendo, porque es increíble verlos ustedes tocar ahora. Bueno, sigamos. No, y entras así. Y entro así, por una casualidad de la vida. Estaba esa tarde, ese día y... Y ahí se llamaban Estrés primero. Sí, sí. Me parece que antes que yo entré, ya el grupo se había bautizado como Estrés y ya habían hecho un par de tocadas en algún lugar, yeah. en alguna fiesta, en algún festival, en alguna de estas cosas. Y después, cuando yo entro, entramos con la idea de, pero no vamos a tocar covers toda la vida, tenemos que hacer nuestra música. Claro. O sea, de entrada ya fue ese norte, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a componer y vamos a empezar a trabajar en esto, ¿no? En lugar de ensayar covers todas las tardes que sean para componer nuestro primer disco. Entonces empezamos a trabajar y un buen día alguien que se había noticiado de que estábamos tocando y tocábamos bien y que tenía un estudio de grabación, nos dijo, quiero escucharlos, voy a ir esta tarde con mi socio para ver si nos gusta y así les grabamos su primer disco. ¡Wow! ¿No? Extraordinario, o sea, era increíble. Claro. Entonces, así llegaron las cosas también, ¿no? O sea, una cosa se fue dando y fue abriendo un montón de puertas. Todavía no me cuentes cómo se pone en Coa 3 y cómo comienza, ya sabemos los inicios. Nos tenemos que ir a una pausa, eso es lo malo de esto. Por Dios, pausa chiquitita, disfrutando una rica Jumbo. Salud, mi querido Omar, por favor. Salud. Por estos 20 años como Octavia, sí, ¿no? Sí. Y ya 28 en la música como grupo. Así que una pausa chiquitita y ya volvemos. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. En Moulin Rouge Studio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Studio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine. Teléfonos 244-0448. Moulin Rouge Studio Spa. Ay, chicas, qué lindo le quedó el color de cabello. Y hablando de color, les cuento que Colestón tiene una promo para el Día de la Madre. Nos van a regalar una vagoneta 0 kilómetros que es para mí. Ay, más bien es una batidora, porque mi familia siempre me regalan batidora. Oye, pero esta promo está buenísima. Le tengo que contar a todas mis amigas, a las de La Paz, de Tarija, de Oruro. ¿La Cruz? Porque esta vagoneta se la va a llevar Gisela Santa Cruz. Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, una móvil, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Solo ingresan productos fabricados por Belmed Limitada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Moulin Rouge, estudio de belleza, te invita a que puedas decirle adiós a ese vello no deseado, ya sea en la cara, brazos, axilas, piernas o el área del bikini, y a precios muy económicos a través de la técnica de láser y luz pulsada. Si quieres más información, ve a la calle Batallón Colorado, edificio El Estudiante, primer mezanine. Moulin Rouge, estudio de belleza. Y continuamos con más del Cude Show. Después de la primera parte de la entrevista con Omar González. Omar, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en el Cude Show. Miguelito, muy buenas noches, y ingresamos al Cude Bar. Hoy Miguelito nos trae una receta única. Pero ¿qué locura vas a hacer? Dada la talla pues de Omar acá, ¿cómo no vamos a preparar algo interesante, algo agradable como para ti, no? Gracias. ¿Qué preparamos hoy día? Mira, hay una mezcla bien interesante, ¿eh? Queremos salir un poco del enfoque de los tragos tradicionales, porque ya hemos preparado, ¿no? Que destornillador, que si Cuba Libre, que si, no sé, tequila sunrise, que si cualquier otro tipo de trago. Vamos a hacer ahora, de aquí en adelante, ¿ya?, algunos tragos, en alusión un poco al invitado, y a final de cuentas unas mezclas que van a resultar bastante agradables y bastante bonitas. Ahora vamos a hacer una mezcla de la caipiriña y del mojito. Bueno, en realidad caipirosca, porque vamos a utilizar el vodka nuestro, el vodka Boca Rica, el litro, el viejo doble. ¿Ya? Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar menta, vamos a utilizar azúcar, limón, vodka, jarabe de granadina y hielo, básicamente. Y obviamente, como es costumbre, nuestro invitado lo va a hacer. Exactamente. Entonces, Omar, Omarito, lo va a hacer. Omar, ¿cuál es tu trago preferido? No tengo un trago preferido. Tomo whisky para cantar, digamos, para calentar, pero... Nada más. Nada más. ¿Y eres mucho de ir a fiestas con los chicos? No. ¿No? No, pero aparte de las tocadas, porque usualmente Octavio está en todas las fiestas, sí, todos sí, los fines de semana, pero cuando no tienen, cuando están en descanso, porque tienen su descanso a fin de año, si me equivoco. Sí, yo trato de no ir. Nada. Sí. Oye, no, pues. Y en ese tiempo libre, en ese descanso de Octavia, ¿qué haces, Omar? Trato de despejarme, trato de viajar si puedo. Trato de conocer algún lugar al que no haya ido y disfrutar de así tiempo tranquilo. No, nada. ¿Mucho de viajar? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿El lugar más lindo que has viajado? He ido a un montón de lugares, pero me gusta mucho los yungas en general, ¿no? He visitado varios de las ciudades, de los pueblos y... No me quedaría con ninguno, pero los yungas sí es un lugar que me gusta. Para esparcirte. Sí, sí, sí. Para relajarte, ¿no? Para ese lugar tranquilo. Ahora sí, preparamos el trago, mi querido Miguelito. Indicamos, Omar, ¿cómo lo hacemos? Sencillísimo. Vas a poner primero, está en el mismo orden en el que vas a preparar. Yeah. Vas a poner, así tiene que salirte el trago, para empezar. Ya. Yeah. Vas a poner limones en la copa que tienes allá. En esa copa, limones. ¿Con una mano? ¿Cuánto? Cuatro o cinco. Yeah. Cuatro o cinco. Van a limones servir para machacarlos, básicamente. Omar, okay. González, estronguista, bolivarista. De ningún equipo. ¿De ninguno? Unas 6 o 8 hojas de menta. Las metes tal como están. Quizás. Hey. Perfecto. Una cuchara de azúcar morena. La azúcar morena va a emular un poco el sabor a la caña que tiene normalmente la cachaza. Entonces da un toque muy agradable. Tienes el morterito allá. Aquí está el mortero. Comienza a machacar como si odiaras a alguien. A ver, como si... ¿Así? Fuertes, claro, sacarle todos golpes, los jugos. No, apretando nomás. Apretando. Es mejor apretar, no golpear. Okay. Una pregunta que siempre quise hacer, Omar. Sí. ¿En qué te inspiras para las canciones? Porque la canción Vete es de tu composición. Sí, yo escribo la mayoría de las letras, pero no tienen que ver con historias personales. No me gusta escribir sobre historias personales, digamos. Lo que sí hago es, como cualquier escritor o novelista, me busco un tema, lo desarrollo, lo investigo, me apasiono. Y ahí es donde sale, digamos, algo que tenga que ver conmigo, con mi forma de ver o con... ¿Qué sé yo? Ahora está perfecto. Ahora le vamos a añadir vodka. Vodka. Tres onzas. Estas son 2 onzas y esta es 1. Entonces, 2 acá y 1 al lado. Le sacas el morterito, el palito al vaso. Ay, yo le cierro. Gracias. Entonces, investigas y escribes. ¿Y cuál es la canción que más te ha costado escribir? Me ha costado... No lo sé. Lo que sí me acuerdo es que a veces estamos con tiempo justo para
¿Qué más tengo que hacer? No, no, granadina lo hacía. Un toque, un chorrito, si tú quieres. Es básicamente para darle un chorrito. ¿Así? Un poquito más, si quieres. Listo, ya. Ahí no es más hielito. Cinco cubos, cuatro o cinco cubos. Ve hasta la copa como se llena. Y luego le vamos a añadir una gaseosa blanca. Puede ser agua tónica. Lindo. Le da un toque. Un poco más de hielo si gustas. Yeah. Uno, dos más. Ay, perfecto, es de regalo. El agua es gratis, No. Dale. Ya, ¿y lo lleno? Por favor. Ahí va. Ok. Genial. Y una bombillita. Vamos a mover. Una o dos bombillas, ¿vale? Dale. Para que las mueva. Le voy a pasar una celeste y una amarilla. Perfecto. Tanto de él como de él. Exactamente. Como del Bolívar como del tío. Me estabas diciendo, Marta. Entonces, estás comentando, ¿cuál ha sido la canción más complicada que te... Sí, lo que te decía es que normalmente cuando nos ponemos un plazo, hay que acabar el disco en tal fecha porque hay que entrar a grabar. Es ahí cuando he tenido complicaciones porque tenía como 10 canciones a la vez que estaba escribiendo y que no había terminado, entonces luego te das cuenta que se parecían todas. ¿Con cuál me quedo? Claro, esa es, digamos, la complicación más fuerte, pero no me acuerdo de alguna canción que en la que me haya tardado demasiado o me haya hecho sufrir, digamos. ¿Y el disco que más te gusta de Octavia? ¿O de Hay un montón, me gustan... Por etapas, yo creo que lo que a mí más me recuerdan los discos son las etapas en las que hemos estado. El 2387 es uno de los discos de Coda 3 que más me ha gustado por lo que hemos hecho, ¿no? Porque hemos realmente hemos investigado, hemos hecho un montón de cosas y hemos sido libres en el estudio, ¿no? El estudio era todo para nosotros, cosa que no pasaba normalmente. Siempre había alguien, el ingeniero o alguien responsable que te decía, ok, yo voy a estar aquí supervisando. A nosotros nos entregaban así las llaves del estudio. Abren, cierran, entrábamos, nos pasábamos toda la noche, a veces nos amanecíamos y a las 6 de la mañana así devolvíamos todo tal cual estaba. Pase el siguiente, ¿no? Wow. Y era una maravilla. Hemos aprendido un montón y hemos experimentado un montón y nos hemos divertido mucho también. Es muy lindo. ¿Y el acústico? El acústico es otra historia, es una belleza también porque... es la primera vez que tocamos en ese formato en un teatro como el Teatro Municipal, ¿no? No se había abierto normalmente a grupos de rock. Y para nosotros fue una experiencia porque nos invitaron a participar, que era una serie de conciertos que se llamaba Escala de Mano. Y que habían invitado un montón de grupos rockeros, la mayoría, para hacer versiones acústicas, ¿no? en el Teatro Municipal. Entonces fue una experiencia alucinante y de entrada dijimos, no, esto tiene que ser un disco, ¿no? O sea, no solamente vamos a tocar, sino que vamos a grabar. Y ha sido uno de los discos más exitosos. Omarcito, ¿lo probamos el trago? A ver, primeras. ¿Primeras? Tú primero. Y el acústico, por las dudas, para los que quieren descargarse en Spotify completito. Creo que está bien. Creo que está bien. A ver, ¿lo probamos? He probado ese antes, en el corte. Para comparar. Para comparar. Oh, qué deli. ¿Está bueno? Deli, salud. A ver. Entonces el acústico ya lo pueden también encontrar en el Spotify. Perfecto. Delicioso. Un aplauso para Omar. Muchas gracias, Omar. Vuelves con Freddy a la entrevista porque todavía tenemos mucho más. Freddy me comentó que tiene preparado algo especial para Omar. Por favor, Freddy, no la riegues. Hermano, por favor, tenemos a Omar González. Nos costó traerlo al estudio. Por favor, no la riegues. Gracias, Miguelito. Gracias, Omar. Encantado. Realmente, vuelves con Freddy para contarnos más de la historia de Omar González. Y Miguelito, perfecto. Muchas gracias. Hasta la siguiente semana. Te lo agradecí, soy yo. Un gusto y un placer, como un placer. Siempre. Y éxito siempre. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, bien. Un trago más. Damas y caballeros, nos vamos con más música aquí en el Cude Show porque se viene más de Bele Canto. Banco Sol innova una vez más y se convierte en la primera entidad en microfinanzas en ofrecerte una aplicación para tu teléfono inteligente o tu tablet. Con App Sol tú podrás acceder al banco donde quiera que te encuentres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descarga App Sol de Banco Sol y agranda tu tiempo. Bueno, ahora les vamos a presentar un tema que nos encanta bastante, es Lucha por la Vida. Espero sea de su agrado.
pesar de tantos males, sigo de pie y hoy te obligo a cantar por el amor. Lucha por la vida, amigo, lucha, yo estoy con vos, quien las inspira. Lucha, que yo estoy con. Lucha por la vida, amigo, lucha, yo estoy con vos, si verás al cielo sonreír al alba. Te trae una promoción increíble, un pack de lonchera más tres jumbos de 330 mililitros a tan solo 25 bolivianos, increíble. Encuéntralos en los puntos de venta autorizados y en los mercados de La Paz y El Alto. Jumbo es de La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Gracias, Alancito. Oye, qué increíble estuvo el bar. Oye, eres bueno para preparar tragos. Me voy a dedicar. ¿Sí? No, nunca te dio curiosidad. A mí sí de ser bartender alguna vez. Sí, sí, sí. Yo es una de mis tareas pendientes. Creo que voy a tomar uno de sus cursos. Porque obviamente, bueno, cuando ustedes tocan, digamos, un concierto y todo eso, seguramente les invitan. Sí, alguna vez, lugares sí. Y todo, ¿no? Pero, ¿y ha habido algún trago exótico así raro que te hayan invitado alguna vez? Nos han hecho probar un montón de tragos, así, con licores que... Que no sabes de dónde, ¿no? De todos los lugares siempre hay un traguito específico, ¿no? O, claro. Y a veces en los pueblos te invitan chicha, ¿no? Claro. O sus derivados, que son un montón. Un montón. Entonces, sí, hemos probado de todo un poco, pero hay que tenerle respeto, sobre todo a la chicha, por ejemplo. Claro, porque se fermenta, o sea, pues. Tomas un poquito, digamos, pero no... Claro, porque ese rato no se siente, pero después se fermenta y ahí es el problema. Claro. Pasa en el luego estómago. Te cae mal. Sí, ¿no? Es durísimo. Oye, ¿y ustedes cómo están en esa parte? Porque obviamente vamos a seguir con la historia, pero ¿cómo han ustedes lidiado con esa parte? Porque desgraciadamente la música en nuestro medio, y creo que en el medio del mundo también, está muy ligada a cierto tipo de vicios, desgraciadamente. Eso no es una situación que dependa de nosotros. ¿Ustedes cómo han lidiado? Son tantos años, ustedes nunca han tenido conflictos, ustedes no han tenido problemas, se han sabido manejar de una manera extraordinaria para un grupo de rock que cualquiera podría decir, oh, no, esto es el lema del rock and roll, y no es así. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han lidiado con todo eso? Sí, creo que teníamos claro que desde un principio la música era lo que queríamos hacer y esto era un trabajo, ¿no? O sea, no era parte de un viaje así de placer, ¿no? Claro. Era... Aunque disfrutamos mucho y es la cosa que más nos gusta hacer en la vida, sabemos que es un trabajo y que merece responsabilidad. Entonces, siempre hemos sido puntuales, por ejemplo, al llegar a los ensayos, a las presentaciones. Siempre hemos sido correctos, siempre hemos estado como se debe estar y donde se debe estar. Digamos, esas son cosas básicas que siempre hemos aplicado y cuando no... siempre hemos dado así una ajustadita de tornillo para que todo funcione, ¿no? Y eso básicamente nos ha servido para trabajar y para trabajar bien, ¿no? Y para manejarnos bien dentro de la banda y como banda. Obviamente cuando estás empezando y cuando
empiezas a vivir este mundo que, claro, que se vive de otra manera, que no es el mundo común y corriente, no respetas los horarios de la vida cotidiana, no te levantas temprano en la mañana, más bien te acuestas temprano en la mañana. Entonces, no solamente tus horarios cambian, sino que también tu vida cambia, ¿no? Entonces, empiezas a ver y reconocer muchas cosas que antes no pensabas que existían, o facilidades que tienes por el mero hecho de estar ahí en la pantalla o en los en el centro del foco de atención. Claro. Entonces, creo que todas esas cosas las vas manejando. Y cuando eres joven, puedes equivocarte, o puedes cometer algún error, o puedes ser curioso, o puedes hacer un montón de cosas. Pero creo que nosotros también la hemos sabido manejar. O sea, si bien hemos estado ahí metidos, hemos estado en medio, nos damos cuenta, y más con los años, que hay ciertas cosas que no pueden seguir un tren desenfrenado. Claro. Que tienes que volver nomás, o que tienes que poner las cosas en su lugar. Y cuando hay momento de disfrutar o celebrar y festejar, lo harás. Y cuando no, cuando el trabajo no te lo permita, tienes que cumplir primero con el trabajo, como, ¿no?, la vida normal como de todo ser. Como cualquier, claro, otra profesión. Claro. Nada más que a veces es difícil en el momento y en el lugar y en esta profesión, ¿no? Claro, es como que te digan, ¿no?, en tu trabajo tienes derecho, porque todo el mundo está tomando, también tienes derecho a tomar, pues, claro, estás trabajando. Claro. Pero hay que tener ese concepto, ¿no? Ese chip, se diría, de darse cuenta de lo que pasa. Pasa lo mismo con la gente que trabaja de noche o en los boliches, uh-huh, o en bares, o en... No está de fiesta, claro, está trabajando. Somos igual nosotros. No estamos de fiesta, estamos trabajando. En algo que disfrutamos enormemente, claro, ¿no? Pero sabemos y no perdemos de vista que es un trabajo y que es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Así de sencillo. Mira, qué fácil es. Y ese es un consejo para todos los grupos, porque un tiempo esta parte está habiendo mucha ola de grupos, está habiendo una movida musical muy fuerte. Lo has debido notar, ¿no? Sí, claro. Sí, que sí. Pero desgraciadamente creo que lo que le falta es ese pequeño detallito en el que se ha perdido, ¿no? Tal vez el detalle de éramos unos muchachos, todos en el conservatorio, todos estudiando música y queriendo dedicarse a la música. Ahora es como que, oh, sí, está de moda ser músico, ¿no? ¿Qué toco? ¡El güiro! ¿No? O sea, algo así. Claro. Entonces, tal vez ese es el problema, ¿no? Sí, incluso para la duración de las bandas, yo creo, claro, que... si no está el objetivo claro desde el principio, no tienes mucho futuro, ¿no? O sea, hemos visto montones de grupos que han comenzado y que se han separado antes de siquiera cumplir un año, uh-huh, o unos meses de carrera. Y por otro lado, se han visto desviados del camino que deberían tener, en mi humilde, uh-huh, opinión, que es hacer música, que es ser músicos, por otras cosas, ¿no? Por una fama temprana, claro, o sea, cuando no tienes el objetivo claro, te dejas distraer por un montón de cosas. Pero cuando sabes que tu objetivo está ahí y que eso es lo principal, no te dejas distraer. Eso lo teníamos claro, gracias a Dios, cuando nosotros empezamos. Sabíamos que podían haber un montón de cosas en el medio, pero que lo que queríamos estaba allá. Hacer música. Y vivir de la música, si se puede, y esa era la idea. Claro. Oye, qué fácil. O sea, el concepto es como cuando... ¿Fuiste a psicólogo alguna vez? Sí, claro. El psicólogo te dice cosas tan obvias, y tú dices, por eso estoy pagando, ¿no? Pero es tan difícil, ¿no? A veces entenderlo y asimilarlo. Qué genial. Oye, ¿cómo se llaman Coa 3? El primer nombre que tenía la banda era Estrés, claro, ¿no? Tú ya entraste como vocalista de Estrés. No. Entré cuando se estaba creando Coda 3. O sea, había la transición, ahí entré yo. Ah, o sea, ¿ya había el nombre de Coda 3? No. Se estaba gestando el primer disco. Ajá. Y todavía no se había puesto nombre a la banda, pero ya, yo era parte ya de esa banda. Claro. Entonces, cuando nos llamaron para ver si podíamos hacer un disco y si estábamos listos. Si nos contabas de que habían ido a escucharlos. Claro, y nos dijeron, sí, nos gusta lo que están haciendo, nos gustan sus canciones. ¿Qué canciones estaban para ustedes en ese tiempo? Bueno, había un montón. Era nuestra primera experiencia componiendo y era nuestra primera experiencia entrando en un estudio, grabando. O sea, eran muchas cosas juntas. Creo que habían también un montón de ideas plasmadas en distintas canciones, ¿no?
algunas cosas salieron muy desordenadas y otras ya planificaban, digamos, el trabajo futuro de nosotros como compositores y de nosotros como músicos. Creo que es una experiencia que está ahí, que está plasmada en ese primer disco, y creo que es lindo por eso, ¿no? Por la primera experiencia en varios sentidos. Entonces, ahí como música, como experiencia, cuando ustedes escuchan el primer disco, ¿cómo lo sienten? Así como, en mi caso, primera vez en radio, primera vez, te digo, no me muestren eso, no me muestren eso. Sí. ¿Ustedes lo notan así o dicen, no, esto es, no, se nosotros, nota que había algo? En particular a nosotros nos pasa que cuando estás trabajando un disco, lo escuchas tanto, pero tanto, pero tanto, que cuando sale, ya no quieres escuchar más, estás como saturado. Y estás... Es buenísimo el disco, estás chocho, ¿no? Pero ya no lo quieres escuchar más. Ya lo has escuchado hasta ahí, ya lo has escuchado un millón de veces. Y cada detalle y cada cosa, ¿no? Y de repente te da por escuchar cada detalle y cada cosa y cómo salió de bonito, mira qué lindo, que no sé qué. Pero pasa que sale el disco y lo que menos queremos hacer es escuchar nuestro disco. Escucharlo, ¿no? Porque aparte tienen que cantarlo. Claro, claro. Y lo vamos a cantar el fin de semana y la siguiente también. Entonces... son pocas las oportunidades en las que continuamos escuchando, digamos, y si continuamos escuchando, lo hacemos por poco tiempo, claro. Porque después llega eso que te digo, que ya no quiero, para no saturarme, ¿no? Y después de un tiempo es lindo escuchar, digamos, ahorita podernos escuchar los primeros discos, sí. Me sorprendería y me gustaría y me acordaría de todas las cosas que estamos planeando hacer y de todos los detallitos que solo uno se fija a veces, ¿no? Que, ay, así no debería haber sido. Claro, ¿no? ¿No? O mira cómo ha salido de lindo esto tal como lo habíamos planeado, ¿no? Claro. O sea, porque habían cosas que por más que ya hayan sido grabadas, vos querías seguirlas mejorando, querías seguirlas arreglando. Y todas esas cosas yo creo que te vienen a la memoria y son lindas de escuchar y de recordar. ¿Y cómo viene el nombre? Bueno, teníamos el nombre de Estrés y queríamos grabar como Estrés el primer disco. Y el ingeniero de grabación, el que nos propuso hacer este disco, nos dice, pero no le suena... Además, ya hay una banda inglesa que se llama Estrés. No les suena muy gringo, o sea, muy inglés, digamos. Ya, porque Estrés. Si están haciendo rock latino, si están haciendo rock en español, busquen un nombre... con significado en español, digo yo, así, claro. ¿No? Maná. Claro, entonces, a nosotros nos gustaba mucho Estrés, entonces dijimos, dejaremos algo de ese estrés en el nuevo nombre. Y ahí empezamos con los números, siempre hemos jugado con los números. Y alguien dijo, si no dejamos Estrés, dejaremos el 3, ¿no? Claro. Y había un nombre que nos gustaba a todos, pero que nos sonaba cojo, ¿no? O sea... Coda nos gustaba mucho por lo que significaba. Sí, es un término musical que significa así final culminante y brillante y todo eso. Entonces la coda era como un término que nos gustaba mucho, ¿no? Pero como que hoy se presenta Coda, ¿no? Claro. ¿Quién toca la coda? Pues, claro. ¿Quién daba, no? Sí. Entonces dijimos, ¿y si metemos el 3 por ahí? Tres codas, coda 3, coda 3. No suena mal. Me gusta y listo. Y así quedó, ¿no? Y así quedó, o sea, fue así, por eso. Sí. Oye, qué genial. Ahora, el director musical, bueno, o el que el de la disquera que iban a grabar y todo, les dice eso, ¿no? Ya hay un nombre. Y ustedes, después de que Coda 3 fue famosísimo, tal sí, cual. Sí. Ustedes reventaron. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Grabaron? ¿Empezaron a surgir? ¿Cómo fueron las primeras tocadas? ¿Cómo lo han vivido? Al principio era difícil. No había lugar donde tocar. No habían radios que te pasen música propia. ¿Sí? Todos querían... las radios solo pasaban música que les venía de afuera, de los Top 4 y esas cosas. Esos formatos manejaban todas las radios. Y raro era, digamos, el que entraba a poner su peor si eran composiciones, ¿no? O sea, si hacías un cover de repente. Pero no te daban cabida. Y los boliches eran igual. Si te daban cabida para que toques, era para que toques covers. ¿Covers? No te permitían... tocar tus canciones, porque ¿quién conoce tus canciones? Te decían, vas a ahuyentar a mi público. Yeah. Claro, efectivamente nadie conocía. Claro. Pero nunca las iban a conocer si no te daban espacio, claro. ¿No? Entonces era una lucha y fue una lucha bien, bien difícil, ¿no? Tratar de convencer que te den así una noche de miércoles, ¿no? Porque no te daban el fin de semana. Claro.
Entonces... ¿Y dónde tocaron así por primera vez después de ya, así como cuatro, es el primero? Creo que los boliches, cuando empezamos a tocar, fueron los que estaban de moda en esa época, que eran Caras y Caretas, estaban haciendo el socavón también. Ya. Y empezamos a tocar ahí, y luego... ¿Les abrieron? O sea... Nos abrieron, pero como te digo, hace miércoles, ¿no? Miércoles, tarde. Claro. Y fuimos ganando el espacio, o sea, solo necesitábamos que nos den el espacio. Claro. Les gustó, la gente reaccionó, o sea, porque los chicos que eran como nosotros, digamos, necesitaban un grupo como ellos, ¿no? Entonces, se llenó el boliche de solamente changos, que eran otro público, no era el público acostumbrado al que recibían los fines de semana los boliches. Entonces, los boliches te fueron abriendo un espacio, gracias a eso. Y de miércoles te fueron pasando a jueves, luego a viernes, luego sábado, luego jueves, viernes y sábado. Claro, y agarrabas así. Claro. ¿Y recuerdas cuánto les pagaron por primera vez o no les pagaron? Las primeras tocadas no te pagaban o te pagaban muy poco, te invitaban un trago. ¿No? Para que toques. Y era así, había que tocar para hacerse escuchar y para ganarse el famoso derecho de piso. ¿Cuál fue tu primer sueldito que dices, ah, no, ahora sí voy a vivir de esto? O sea, la primera vez que lo sentiste, porque pasa, ¿no? Claro. A veces... te pagan, pero dices, no, de esto no voy a vivir, tengo que hacer otras cosas y todo, pero la primera vez dijiste, ah, no, de esto vivimos. Cuando ya empezamos, habían, no sé si eran paralelas, pero habían los festivales de, recién estaban empezando los festivales de primavera, que eran festivales de rock para todos los grupos nuevos que se presenten y que se hacían en el Colegio El Franco y creo que también se han hecho en algunos otros lugares. Entonces era un lugar más grande como para presentar tu música. Y a raíz de eso fueron naciendo otras bandas y fueron haciéndose conocer y esto se fue haciendo más grande. Entonces empezamos a tener un público que nos seguía y que nos seguía a todos los lugares donde íbamos a tocar. Y las radios por fin le dieron bola a la música, entonces la gente también empezaba a pedir nuestros temas en la radio, porque antes se pedían, ¿no? Estoy llamando para pedir esta canción. Entonces, fue abriéndose el mercado y los boliches empezaron a pagarnos y a pagarnos mejor cada vez. Claro. Entonces, a nosotros, o sea, recibir tu primer sueldo era alucinante, ¿no? O sea, que era por tocada, digamos. Que era la tocada, ¿no? O sea, acababas de tocar y te pagaban y listo, ¿no? Oh. ¡Wow! Yo decía, ¿no? Qué alucinante. Pero sabíamos, esto parte también de la personalidad de cada uno, pero es la responsabilidad que teníamos, sabíamos que eso era para nuestro futuro. O sea, no era que esa noche nos íbamos a gastar nuestro primer sueldo en festejo. Sí, claro, ¿no? Oye... Que alguna vez pasó, sí, ¿no? Dijimos, nos ha ido bien este fin de semana, festejamos. Claro. ¿No? Pero sabíamos que ese dinero era nuestro futuro sueldo por tu trabajo. Claro. Entonces, no lo despilfarres, lo ahorraremos, ¿para qué? Para comprarnos un equipo, para comprarnos una mejor guitarra, un micrófono, un pedestal, las cosas que íbamos a necesitar. Oye, ¿quién creí? Entonces, seguíamos trabajando en función del objetivo principal, que era la música, el grupo, la banda, y hacer crecer todo esto. Entonces, yo me acuerdo que todo era así, ¿no? O sea, yo recibía mi sueldo, pero me lo guardaba, ¿no? O sea, gastaba lo que tenía que gastar. Y empezaba a colaborar en mi casa, porque hasta ese momento no tenía trabajo, ¿no? Claro. Y empezaba con orgullo decir así, esta es mi colaboración, mi sueldito, que no sé qué. Y me estaban tomando en serio también, ¿no? Porque, porque los papás decían, sí, se va a aburrir, va a pasar un tiempo, disco. Si fue una lucha, ¿también en tu casa eso? Claro, en la casa de todos. Yo creo que los papás siempre te aceptan, te apoyan y te dicen, todo bien, pero están con un temor ahí por dentro que dice, no, mañana me va a salir con que ya no le gusta la música o que ya se aburrió o que ya lo intentaron y no resultó como ellos pensaban. Y tal vez en todos los otros del grupo que estaban tantos años en el conservatorio y trabajaban, tal vez, o sea, los papás estaban un poquito más conscientes que podían dedicarse. ¿Contigo te estabas, cómo te fue en arquitectura? Me fue bien, pero al tercer año lo estaba descuidando ya bastante por la música y porque me gustaba mucho más la música. Y ahí me di cuenta que no me gustaba tanto arquitectura o no era, digamos, la carrera como para estudiar. Entonces, no por una falta de tiempo, sino porque realmente descubrí que mi vocación estaba en otro lado. Un buen día le dije a mis papás y a mis profesores y a mis catedráticos, que todos me querían, digamos, muy bien. Sí. O sea, yo les dije, ¿no? Mi
quiero dejar la arquitectura para dedicarme de lleno a la música. Ya estoy empezando una carrera, estoy empezando a ganar mis primeros sueldos y este es el trabajo al que me voy a dedicar. Y no es una cosa que vaya a abandonar si me va mal o en algunos años si me canso. Claro. Es mi carrera, yo a esto me voy a dedicar, así que creo que no me sirve continuar carrera de arquitectura por el simple hecho de terminar y tener un título, digamos. ¿Y el infarto, preinfarto de tus papás, claro, cómo fue? Porque... durísimo, ¿no? Sí, durísimo, durísimo. Yo me acuerdo que tragaron saliva, no sé si se aguantaron llorar, ya, pero me vieron tan convencido de como estábamos, creo que todos los de la banda, claro, de que esto era nuestro futuro, ¿no? Este era nuestro trabajo. Y que estaban en eso. Y que estábamos en esto y que íbamos a luchar, así como al principio no habían los medios ni las formas, nosotros nos inventamos. Entonces, sabíamos que podíamos hacerlo en el determinado caso y mucho, y más adelante hemos visto que sí hemos necesitado inventarnos también de nuevo, así, claro, algunas estrategias como para continuar. Porque con el trabajo. O sea, todo parecía que estaba yendo para evitar el momento, seguramente, donde decían ya, o sea. Claro, claro que sí. Y siempre tienes que estar en constante búsqueda y en constante renovación. Con lo que me dices, nunca han pensado en dejarlo. O sea, no, realmente estaban ustedes bien, sabían lo que estaban haciendo. Y eso era lo que quería. Y ahí entraron, explotaron. ¿Cuándo se dan cuenta de que, oh por Dios, lo logramos? Coda 3 suena en todo lado, están siendo un boom en nuestro idioma. No quiero pecar de situaciones atemporales porque era muy pequeño, pero ustedes estaban sonando mientras en español, mientras otros estaban sonando en inglés, ¿no? Sí. Ustedes estaban sonando con música muy, o sea, viene llamativa para un lado, marcando otro tono de rock. Fue increíble lo que pasó en ese tiempo. Sí, para nosotros, creo que cada cosa que lográbamos era como realmente meter un golazo, ¿no? Era un objetivo cumplido. Porque a veces decías, salir en MTV será soñar muy alto, ¿no? Uh-huh. Por ahí no vamos a llegar nunca, pero intentaremos, o sea, no perdemos nada. Perderemos tiempo, perderemos dinero, perderemos lo que sea, pero lo hemos intentado, ¿no? Y ahí hemos ganado experiencia, que es alucinante también en este, y es aplicable en todas las cosas que haces. Entonces, ya te digo, poder grabar con un sello nacional, poder grabar con un sello internacional. A eso quiero llegar, por eso. Poder ir a un concierto que soñabas y veías un festival como Rock al Parque. Ajá. Y que decías, nunca vamos a entrar a un festival así de ese tamaño. Y lo hemos logrado, poder poner nuestro video en MTV, que en esa época, digamos, era como wow, así, claro, la mayor exposición mundial y hasta ahora, que podía, o sea, tener. No es poco estar en... Claro, pero hoy la gente se mueve más por internet que por los canales de televisión, ¿no? Entonces yo no... ya he perdido un poco el encanto, ¿no? Incluso el mismo MTV ya ha cambiado de programación. Ya, claro, que no pone eso. Oye, pero ustedes, ¿cómo lo logran? ¿Y cómo fue? A ver, me voy a salir un poquito de eso, te voy a preguntar después, pero tengo que seguir... Ustedes firman con un sello internacional. Sí. Y ya estaban ustedes en un hitazo total. Podemos decir el sello, ¿no? Sí, es Sony Music. Sony Music. Estaban por firmar el sello y les hacen cambiar de nombre, che. Sí, no era una obligación tampoco. ¿No era obligación o por qué pasó? Fue una observación que ponía el productor musical. Uh-huh. El productor, sí, uno de los productores, creo que no el musical. Dijo, el productor ejecutivo del disco, nos dijo, este año estamos sacando, y el proyecto es sacar este disco internacionalmente, que la gente conozca la banda, sí, en Latinoamérica, que era el primer paso, en Sudamérica. Entonces, tenemos, lastimosamente, dos proyectos que estamos sacando. Uno es de México, que se llama Coda, y en Chile estamos con Los Tres, que van a sacar su disco. Entonces, no podemos tener una banda el mismo año que saque de Bolivia Coda 3. O sea, van a tener Coda 3 y Coda 3. Se van a confundir. Y ustedes no son conocidos, ellos ya tienen su carrera hecha. Mm. O sea, los Codas son conocidos en México, los tres son éxito en Chile.
Ustedes hicieron un éxito en Bolivia, pero... Claro, pero era la el primer disco, mientras que los otros ya tenían como 3 o 4 discos en toda Latinoamérica. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes quieren, no. O sea, quédense como Coda 3 y vamos a luchar de alguna manera con manejar el nombre, ¿no? O distinguirlos. Pero como es el primer disco internacional y van a ser así conocidos, o sea, la historia de atrás se quedará en Bolivia y de aquí en adelante serán internacionales, sí, claro. Digamos, ¿no? Entonces no estaría mal que comiencen con otro nombre. Y nosotros no nos gustaba la idea para nada, ¿no? Obvio. O sea, dijimos, estos 8 años que hemos sido Coda 3, que hemos hecho música, no los podemos botar ni olvidar. Y nuestra música y lo que nuestra somos, música, claro. Y todo lo que hemos hecho, no podemos olvidarnos de esto, ¿no? O sea, y ahí empezó el proyecto de incluir instrumentos nativos, que también fue otra sugerencia del productor musical, uh-huh. ¿Sí? Y nosotros al principio dudábamos de si podía salir algo bueno, si queríamos hacer algo así. Entonces empezamos a trabajar en todo esto. Y en el trabajo descubrimos que habíamos cambiado la manera de hacer música, la manera de vernos a nosotros mismos, la manera de incluso de presentarnos en el escenario. Y dijimos, es como si tuviéramos otra cara, somos los mismos, pero esta es otra cara realmente, parece otra banda. Entonces, no estaría mal considerar la idea de cambiar de nombre. Y de paso ya así... Claro, como otra etapa de tu vida, ¿no? Claro. O sea, de tu vida musical. Ajá. ¿No? Hasta aquí te llamabas Coda 3 y de ahora en adelante, no sé, pues buscaremos algo. Pero como te acuerdas que dije, queremos quedarnos con el primer nombre. Sí. Algo del primer nombre. El nombre tiene que tener. Entonces, de esta primera etapa de 8 años de hacer música, queríamos llevarnos algo. Y como siempre los números nos han manejado y nos han funcionado muy bien, dijimos algo que tenga que ver con los 8 primeros años de nuestra música. Entonces, no sé, pues... algo con 8, ¿no? Y empezaron a tirar nombres y empezamos... Eso fue la tarea más difícil. Difícil y larga, ¿no? Porque habían nombres de todo ¿cómo, tipo. ¿Cómo, cuáles? Me acuerdo que había uno que nos gustaba, pero no nos llenaba, que era Obrajes, como la zona. Ya, Obrajes. Obrajes nos íbamos a llamar. ¡Con ustedes, Obrajes! ¡Claro! No, pero... después... Cuando no había, seguramente era lo mejor. Sí, después... Obrajes. Había nombres chistosos. ¿Cómo? Fricasei. No, pero porque ya eso ya es solamente por... solo por... No sé por qué. Creo que éramos 6 en escenario. Y ahora ya gané gusto, ¿no? Pero... O sea, nos habíamos puesto creativos en extremo. Claro. Pero ninguno nos convencía. Y hojeando una revista... Vimos una propaganda del auto este Octavia de Skoda, es un modelo de y dijimos, y Octavia tiene que ver con los 8 años y suena rico, de Octavia como nombre de banda. Nos miramos, sí, así, y tal cual. De acuerdo toditos, entonces, listo, ese rato, se terminó toda la discusión y todos los nombres que estaban ahí. Es Octavio Fricasei, ¿sí? Claro, no. Oye, qué increíble. Y ahí se quedó. Octavio. Ahí se quedó porque era el reflejo exacto de los 8 años, la identidad nueva, era una, o sea, para nosotros era como una nave, ¿no? Claro. Ese nombre femenino era como la representación de nuestro nuevo espíritu, de la nueva cara, de la banda, lo que estaban haciendo, increíble. Y ahora, bueno, vuelvo a decir, no quiero pecar de lugares. ¿Ahí te rapaste? No, me rapé antes, por primera vez, porque me rapé como 2 o 3 veces. Sí, la primera vez, ¿qué? La primera vez fue en el último disco de Coda 3, cuando hicimos el acústico, lo estábamos haciendo en un set de televisión. Ya. Y habíamos preparado y ensayado, habíamos preparado las luces, la escenografía, el ensayo general y toda la cosa, habíamos hecho una noche antes de grabar. Entonces yo me fui a mi casa, estaba contento porque todo estaba saliendo perfecto. Y a la mañana siguiente estaba preparando así, ¿qué me voy a poner? ¿No? O sea, claro, ¿con qué vas a salir y todo? Claro, y me veo y digo, no me gusta mi cabello, que es largo. Largo, claro, pues. Algo voy a hacer, y si me hago un moño, una trenza, algo tengo que hacer. Y si lo corto,
Y así, en la mañana. En la mañana, y en la noche te presentabas. No, esa era en la mañana y en la tarde que grabábamos. Ah, la pinta. O sea, a horas de. Ya, de, a horas de. De. Entonces, agarré una tijera y ¡paca! Dice. Puta, y si lo corto un poquito más. No, 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 no. Ya desordenado, así no. Como que. Una rutucha era, pues. Y nadie te pagaba. Entonces he dicho. Creo que no. O sea que... Bueno, ni modo, entonces agarré. No. Claro, y ahora estoy mejor, dije. Así va a ser. Rapado voy a ir al. Llegué. Bueno, tampoco tenías mucha opción. Llegué y la gente, no solamente que no me reconocía o no o se sorprendía. Claro. Sino que. La gente de producción se enojó conmigo porque había trabajado con las luces. Sí, con todo. Una noche antes y ahora había un foco brillando en el centro del escenario que era el cantante. Entonces me dice, vamos a tener que hacer de nuevo las luces y por tu culpa vamos a perder una hora de estar grabando. Me dice, bueno, sí, pero se me ocurrió y lo hice, no tengo otra. ¿Y la banda qué te dijo? O sea, y... Claro, todo el mundo... Estás arrapado. ¿Qué le pasa? No, no, no. Porque nadie sabía. Obvio, obvio. Nadie sabía, no le dije a nadie, ¿no? Fue una cosa que además que se me ocurrió ese día mirándome al espejo. Entonces ahí fue la primera. Y me quedé un largo tiempo. Sí, de pues hecho, tal, estuviste el video de Coda 3, ajá. Del Después de Ti, claro. Estoy rapado. Rapado, sí, ¿no? Sí. Después, la segunda vez fue... Cuando ya estábamos en el segundo disco de Octavia. ¿Pero te hiciste crecer largo otra vez? No, ¿o sí? No, ya no tanto. Ya no, raro, no, ya no era, tanto. Sí, sí. Un poco. Sí, ya no era. Ya no largo como la primera vez. Y la segunda vez fue para el Ciclos, el disco Ciclos. Ya. Pero no me acuerdo ya cuál fue el motivo. El motivo, pero ya... Pero sí me acuerdo que también fue impulsivo de un día para el otro. De un día para el otro, sí. Increíble. Bueno, señoras y señores, tenemos mucho más de esta entrevista. Me encantó. Frica 6, imaginan que esté presentando Frica 6, no. Octavia, señores, nuestro grupo boliviano. Pausa chiquitita y tenemos mucho más. Y no, papelón voy a hacer, estoy seguro, pero no se lo pierdan. Min, el arte hindú en Bolivia. Muebles para tu hogar y oficina, múltiples diseños en carteras, billutería de moda, ropa para todos los miembros del hogar, adornos únicos y exclusivos para ti, esencias con aromas naturales, inciensos de la marca Flut y mucho más. Productos originales directamente importados desde la India, Indonesia y Nepal. Encuéntranos en toda Bolivia. Ser diferente, ser único, ser NIM. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble. Nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. En Moulin Rouge Studio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Studio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine. Teléfonos 244-0448. Moulin Rouge Studio Spa.
Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Ay, chicas, qué lindo le quedó el color de cabello. Y hablando de color, les cuento que Colestón tiene una promo para el Día de la Madre. ¡Nos van a regalar una vagoneta 0 kilómetros que es para mí! Ay, más bien es una batidora, porque mi familia siempre me regalan batidora. Oye, pero esta promo está buenísima. Le tengo que contar a todas mis amigas, a las de La Paz, de Tarija, de Oruro. ¿Santa Cruz? Porque esta vagoneta se la va a llevar Gisela Santa Cruz. ¿Cómo te va? Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, una mobiliaria, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Solo ingresan productos fabricados por Belmed Limitada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Quieres comprar algo diferente? Tienes que irte a NIM Bolivia, porque es la única empresa que te trae artículos originales importados directamente desde India, Indonesia y Nepal, para que disfrutes un pedacito de la cultura hindú en las ciudades de La Paz y El Alto. Encuentra NIM en sus diferentes sucursales. Ser diferente, ser únicos, es ser NIM. Continuamos con más. Sí, señoras y señores, mucho más. Nuestro querido Omar, vocalista de Octavio, está con nosotros. Muchas gracias. O sea, tengo tanto para preguntarte. Hemos tratado de resumir algo. ¿Cuántos discos son con Coda 3? Son 4 con Coda 3. ¿Y cuántos con Octavia? Con Octavia son 9. Son 3 en total. 3 en total. Sí. Es una historia. Cada disco tiene su historia. No estamos hablando de los temas musicales. No estamos hablando de tantas cosas. Porque no da para hablar en una sola vez. Así que... Te comprometo, por favor, que en algún otro momento vamos a seguir hablando y hablemos de esa parte y todo eso. A ver, yo, porque te digo, o sea, así como ustedes han soñado en hacer todo eso, yo siempre soñé con hacer este tipo de entrevistas. Y yo perjuré, ¿no?, que te tenía que preguntar esto. O sea, y te lo digo a mis 15 años. Guitarreadas. O sea, están perdiendo un poco ahora, ¿no? El WhatsApp, sí. Facebook y todo lo demás está matando todo, pero bueno, ya no tanto. Y había la etapa de guitarreadas. Y en las guitarreadas hay un tema que no puede faltar, ¿no? ¿Sabes de cuál te estoy hablando? Después de ¿no? ti. El después de ti, creo que es un tema como Hotel California, ¿no? Todos los que aprenden guitarra, ¿no? Tocan después de ti Hotel California, ¿no ve? Ya, y uno que otro, more than words, listo. Es lo que tienen que aprender siempre, ¿no? ¿Y te ha pasado que alguien, por azares del destino, no te reconozca, que tú vayas por casualidad a una guitarreada y que de repente te toquen el después de ti, tú digas, ay? Sí, pero estoy tratando de recordar si era todo eso en el mismo lugar. Porque, ¡todo! Claro, porque me ha pasado que toquen el tema y que yo me siento incómodo. Uta, ¿me están tocando por mí o porque ha sido casualidad? Digamos, claro, ¿no? Claro. Ya me han reconocido, ¿no? Ay, es una cosa así. Sí. Y me ha pasado que he conocido gente en una fiesta, qué sé yo, o reunión, y que hemos estado charlando, pero así toda la noche, y después de un rato... Me pregunté, ¿y tú qué haces, no? Sí. Y yo le digo, canto. Y todo el mundo que estaba escuchando te dice, ¡pero no lo has reconocido! Eso seguro que... Entonces, no sé si me ha pasado todo junto, ¿no? Pero sí me acuerdo. Y cuando cantaba el después de ti, te sentías incómodo, era como que ahí... Claro, en algunas oportunidades era como una indirecta, ¿no? Que cante. ¿No? Yeah, claro, porque están cantando mi canción y todo eso. Es como una invitación así, por favor, ahora te toca. Te toca, claro. Claro, y eso pasa en las guitarreadas, y lo he visto mucho, en las guitarreadas con músicos. Yeah. ¿No? Todos los músicos tratan de hacerse al loco cuando sacan una guitarra. Bueno, hay otros que sí les gustan, sí, ¿no? Claro. Que son los primeros. Ahí yo empiezo, dicen, ¿no? Uh-huh. Y cantan y todo. Pero hay otros que son, digamos, yo soy de esos... que sacan una guitarra y dicen, ¡ay, no, y ahora dónde me escondo! ¿En serio? Claro. Y me hago loco lo más que puedo, yeah, hasta que finalmente, ya sea por el después de ti, sí, todo el mundo termina de...
¿no? Oye, y termino cantando así. ¿Y cómo son los de la banda? ¿Les gusta también en guitarra, digamos, tocar algún ratito? ¿O también tratan un poquito de escaparse? Porque pasa, o sea, y es, a ver, es más o menos como que un futbolista, o sea, vas a un lugar y de repente, ¡oh, apareció un balón! ¡Oh, unos arcos! ¡Oh, hay ponchillos! Digamos, no hay cosa, bueno, no, o sea, entiendo, claro, ¿no? Claro. Y por más de que te guste, o sea, estás saturadísimo de practicar, de todo este tiempo libre, ¿no? Porque al final es tu profesión, por más que la ames. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo es la banda también? ¿Ellos también son así como tú? ¿Un poquito tratan de...? Sí, en realidad no somos de ir a guitarreadas. Ya. Creo que por eso. Pero, tienes que decirle, al Martín, ¿quieres tocar después de ti? Al Martín, que es el baterista, uh-huh, a él le encanta, por ejemplo, porque ha crecido en su familia, creo que ya ha sido tradición, ¿no? Y entre sus amigos y todas las cosas. Y él toca guitarra y toca, okay, muy bien, y entonces él toca muchas de las canciones y él canta y a él le gusta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando teníamos reunión, era él, ¿no? Ay, guitarra, al Martín, por favor, al Martín. Sí. Y él nos salvaba un poco, ¿no? Ah, pero, ya, claro, claro. Para. Pero en general, creo que a ninguno de nosotros no, nos gusta. Nos gusta, ¿no? Sí. O sea, que te pones incómodo cuando sacan una guitarra. No incómodo, pero prefieres, sé que sí, el sacar la guitarra ya tarde o temprano va a terminar en que en que cante, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Alguien me ha dado una guitarra eléctrica, ¿ya? Mira, me han dicho que es con este, perdón, un ratito la voy a dejar aquí, un ratito. Dale. Aquí está. Creo que funciona con este cable y... Perdón, un ratito, voy a descubrir dónde es. Ahí debe ser. Yeah. ¿Ya? Ahí está, a ver. ¿Suena? Ahí está. Si nos dan retorno. Ya, a ver. Estuve ensayando. Yo no toco nada. Yeah. No, pinta nomás es. Ahí está. Me voy a matar los dedos, ¿no? Si toco así solito, ¿no? No, no, pero no le pegues muy fuerte. ¿Cómo era? A ver, me han dicho. Aquí arriba. Aquí es el sol. Sol. No puedo. No. Era... ¿Estoy bien? ¿Dónde es el sol? No. No te me rías, no seas malo. A ver. No, yo igual no sé. ¿No? Porque... A ver. Pero Gio, no. Estás mal. Estoy mal, ¿no? Sí. Estoy mal. Ve, yo sé que estoy mal. Gio, ¿estoy bien? No. ¿Ahí? No, más arriba. Ahí. Ahí. Ya, ¿luego? Ahí. Aquí. ¿No? ¿Dónde? Te lo dije. Perdón. La cuerda segundo desde abajo. Ya. ¿Ahí? Sí, recuerda. Ya, ¿y luego? Ya, ya. ¡No te hagas la burla! Pero no te hagas... Conmigo no te puedes poner más nervioso. Está bien. Tranquilo, tranquilo. No, claro. Si todas las luces están apuntando. ¡Y esto va a salir! No, a ver, ya, tranquilo. Otra vez, digo, ahí, ya, luego. ¿Ahí? ¿No? No. Creo que sexta y quinta tienes que apretar. Ya, ¿esta, la sexta? No, sexta y quinta son las de arriba. En español. Las de arriba. Allá, esta y esta. Y la siguiente. Así. Pero más arriba. ¿Ahí? Eso. No, las dos en el mismo. Ah, en el ahí. Mismo, ahí, ya. Creo. ¿Y luego? ¿Es así? No, ¿no? No. Entonces una más abajo. Ahí. La quinta. Allá. Ahí. Eso. ¿Y? Ya, aquí. Ya, ¿cómo tocan? Ahí es, ¿no ve? Ese es. No. No, no. No. Siga practicando. Se están riendo. Tenemos grupo en vivo. No sean malas, no se rían. Ya bueno, no has debido ver esto seguramente cuando tú ibas a verlos a los... ¿No? Dos días de
¿Vos cómo eres con la guitarra? No, pero yo no toco tampoco. Nada, nada. ¿No? ¿Y pero qué tal? ¿Algún nunca te ha dado para...? ¿O eres sí, así? Sí, sí, pero como te digo, no es lo mío. Instrumentos, ¿no? No me llevo bien tampoco. Como verás, tenemos que algo que, parecido. Que no sé la pisada, o sea, no la yo reconozco. También. Pero me parecía que estabas mal. Y escuchando, confirmé. Sí. Omar, no te voy a hacer cantar, no te preocupes. Pero, ¿así era? ¿Así te sentías cuando venían con el después de ti? Porque lo haces claro, en todo lado, ¿no? Claro, no. No, es alucinante, es lindo. Yo la primera vez que he escuchado y me sorprendí, y me he quedado así como embobado, ha sido cuando estaba caminando por la calle, por Sopocachi. Sí. Y hay esas callecitas, ¿no? Esas graderías. Sí, sí, sí. En las que la gente se sienta, se pone a tomar un traguito. Bueno, no sé si lo harán ahora, ¿no? Pero sí, se hacía. Sí, sí. Y guitarreaban ahí en la calle. Uh-huh. Entonces, una de esas, yo estaba caminando por ahí y escuché por primera vez una canción, que era esta, sí. Después de ti, en una guitarreada. Entonces, he dicho, pucha, jamás pensé que una canción mía se fuera a convertir en una cosa así tan popular y que la gente le guste cantarla, porque ¿a quién se le va a ocurrir, digamos? O sea, yo no pondría, tocaremos después de ti, digamos, de mi iniciativa, no, de no. Mi iniciativa propia, no. No sale. Entonces, el descubrir eso, que estaba en el gusto de los chicos que estaban tocando ahí, y que no solamente de ellos, después de un montón, para mí ha sido alucinante, ¿no? O sea, es lindo, no crees que no es lindo. Y es lindo que la gente lo cante, que lo haya unido a sus costumbres, como sus guitarreadas. Y sus... Y obviamente hay otros temas más que ya se están tocando. Obvio, ustedes. obvio. Pero este como que es el que marca, o sea, como claro. Que se volvió el Hotel California, el More Than Words de todas las guitarreadas y que terminan aprendiendo, o sea, los acordes típicos. Te emociona. Hace poco nos han nombrado padrinos de una promoción del Alto, de un colegio del Alto, que se llamó así, tenían su lema, ¿no? Yeah. Pero la promoción se llamaba Octavia. Octavia. Y era alucinante, ¿no? Y fuimos a la toma de nombre y estuvimos ahí en la graduación. Y como sorpresa, ellos habían hecho algo... Pero bien... Precisamente igual, no tan bien, porque la guitarra no estaba afinada perfectamente, entonces habían preparado, pero el número, ¿no? O sea, era sorpresa, porque no estaba en la lista de actos, y se pusieron a cantar así tres chicos de la promoción, sacaron su guitarra y se pusieron a cantar después de ti. Entonces, obviamente, todos así, como nosotros estábamos ahí de padrinos, nos miraron. Pues, y fue el momento incómodo de, ok, sí, vamos. Nos subimos al escenario, el Simón tocó la guitarra, la afinó, tocó la guitarra. ¿La afinó? ¿Qué es? Y yo canté, y cantamos con toda la promoción. Fue lindo y es una de esas cosas que te gustan. ¿Te das cuenta, Omar, de que yo intenté salvarte? te juro que intenté. Pero al contarme de que en la promoción todos te han mirado y han tenido que ir, Simón a afinar la guitarra, no, mentira, no lo había traído. Y intenté salvarte. Sí, ¿cuánta gente habrá habido esa vez en esa toma de nombre? En la promoción eran como 120. 120 personas por ahí. Los chicos, ¿no? Los chicos, claro. De la promoción. Y gente. Y ponle por 4 o 5 sus familiares. Personas que estaban ahí. Familiares, sí. ¿No? Por lo bajo, 10 veces más están ahorita con nosotros. Te lo dije, intenté, pero contaste lo de la promoción y me van a matar en el Facebook. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer, perdón. Yo intenté, han visto, y si lo vuelvo a intentar va a ser otro bloque. Vente un ratito. Vente y porque esto es de aquí, Dios mediante, tenemos 20 años de programa, esto va a salir y el día que tú vengas después de 20 veces, te lo voy a mostrar porque es una joya y va a ser para mí un orgullo. Muchas gracias, en serio. Y ahí está, dale. Ahí está. Felicítamelo, por favor. No necesito inspiración, nada, chiquitito. La parte...
total guitarreada, no, no, es un lindo tema. Coda 3 se llamaba el Gracias, grupo. Gracias. ¿No? Ya, y reedituaron creo con Octavia también. Ah, sí, lo han reedituado también. El cantante estaba sí, rapado. Sí, me acuerdo. Te ubicas, ¿no? Me acuerdo, tenía cabello largo. También, sí, sí. Y te cuento que me he enterado que se había rapado ese mismo día. Sí. A ver, ¿y cómo es? A ver, ¿cómo es el tema? A ver. A ver. Súper desafinado. Sí. Yeah. Igual que el viento a acariciar mi piel, sueles encontrar la chispa que enciende el volcán y te vas y no estás. Yo sé que nadie te atará, juegas con mis sentimientos, dices que es amor. Oye, muchísimas gracias. Se muere esto, no importa. Gracias, Gio. Muchas gracias. Ahí déjala, a la tocarla. Muchas gracias. Se la lleva, ¿no? Omar. Genio, un aplauso para este grande. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias. No, muchas gracias. Un placer. Oye. Perdón por esto del final. Perdón. Ya, sí, tienes que pedir perdón por mí. Pero oye, gracias. Gracias por la buena onda. En serio, te agradezco muchísimo. Como me dijiste, creo que te pregunté si habías contado esto antes. Y muchas cosas no las habías contado y te agradezco mucho de que hayas hecho con nosotros. Y es muy lindo saber que... Y enterarme. O sea, y eso es lo lindo. Que los grandes artistas de nuestro país, tú... están que están ahí en las estrellas, y si tuviésemos un paseo de Hollywood, ustedes tendrían sus estrellas ahí, porque han marcado una época, están marcando una gran, tienen para mucho más todavía, muchos sueños, muchas cosas que hacer, y cada vez se van renovando. Como te digo, tenemos que hablar de los grandes éxitos que han hecho después, canciones emblemáticas, incluso canciones que se han vuelto de lucha, o sea, que por ejemplo, que cada vez que se habla del Tipnis, cada vez, y de repente ustedes suenan, ¿no? Una canción emblemática como la que hablábamos un poquito tras micrófonos de a la Ciudad Maravilla, que también ha marcado otra tendencia, y no me tienen decenas de temas que marcan una historia, y eso es para hablarlo, no solo en uno, sino en decenas de programas, y también a los compañeros, a los chicos de Octavia, también hay que tenerlos aquí, y cada uno contará las partes y todo. Muchas gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Gracias por esta entrevista, por esta sorpresa. perdón. Nunca más va a volver. Espero que editen, que no sea tan largo. No, todo bien. Me he divertido y... No, gracias por la entrevista, por el espacio, para poder contar estas cosas que a veces la gente no sabe, no se imagina. Uh-huh. Y tan bonitas de contar, son curiosas, son divertidas. Y bueno, ojalá nos volvamos a poder... Por favor, y solo va a depender de ti, de todo. Octavia, y en algún momento cuando podamos, pues tenemos que tenerlos en vivo a ustedes grandes. En serio, sería el orgullo más grande que podríamos tener en el programa. En serio, muchísimas gracias. Bueno. Pero antes, no podemos cerrar. Un consejo para todos los que... quieren estar como ustedes, porque, a ver, ustedes no la han logrado con la suya. Literalmente es eso, o sea, claro. La han logrado con la suya, sabían lo que estaban haciendo, han persistido, ha sido una lucha durísima, 28 años, están ahí en la cima. El consejo que se tiene que dar para estos muchachos que dicen, no, con el rock no hay futuro, con el pop tampoco, metámonos a la cumbia, que está bien, no tiene nada de malo. Está todo bien. Pero... es difícil lo que ustedes han hecho. Sí, yo sigo pensando que no soy quien para dar consejos, porque cada historia es distinta y cada realidad es un mundo diferente. Pero si de algo puede servir nuestra experiencia o lo que nos ha tocado vivir, es que, lo que te decía al principio, teníamos las cosas bien claras entre todos los integrantes de la banda, ¿no?
El objetivo era el mismo, el norte era el mismo, y eso nos permitió que, pase lo que pase, siempre teníamos la manera de enfrentar o de darle un nuevo rumbo al barco para seguir con el mismo objetivo o buscar una alternativa entre todos, ¿no? O sea, creo que eso nos ha servido, porque sabíamos que todos estábamos subidos en este barco y que este barco no podía naufragar, ¿no? Tenía que llegar al puerto. Y esa fue una de las cosas, tomar en serio, saber que es un trabajo y saber que necesita de horas al día y de dedicación y de responsabilidad. Y la segunda cosa que yo he aprendido en todo esto es que tienes que defenderte por lo que haces y por lo que dices. Y hablo de componer canciones, ¿no? Canciones que no solamente signifiquen que estás buscando un éxito, ¿no? O sea, no buscar el éxito por el éxito. Claro. Que signifiquen algo de tu vida, de tu persona, de lo que quieres transmitir, porque la música es eso, es transmitir alguna emoción, transmitir tu estado de ánimo, transmitir tu sentimiento, expresar algo. Y si lo logras, yo creo que ahí está el más del 50% de tu carrera ya plasmada. ¿Por qué? Porque esa es la manera de hacer la música. No, no es buscar, voy a hacer un éxito y así me voy a hacer famoso, ¿me entiendes? Claro. Ese no es el objetivo. Y si tienes ese objetivo, es muy difícil de lograrlo. No vas a, es como ganarse la lotería. Claro. Entonces, vas a estar perdiendo disparos en tu vida y nunca le vas a chuntar. Creo que hay que tener eso en claro, ¿no? Que hay que hacer música por el hecho de hacer música y disfrutar lo que haces y ser honesto con lo que haces también, ¿no? Ahora, si no te gusta componer y eres instrumentista y quieres ser un guitarrista, baterista, músico de sesión, dedícate también a eso, pero con todo, ¿no? Que todo el mundo te conozca como, claro, como el mejor. Siempre trata de superarte, de superar lo que ya has hecho. No reniegues de que estás en una u otra, en uno u otro lado o rango. Cada uno tiene su talento y cada uno lo sabe explotar. Hay que encontrarlo, hay que encontrarse a sí mismo. Si no eres bueno para una cosa, serás bueno para la otra, ¿entiendes? Hay que ser honesto también en eso. Esas cosas nos han servido a nosotros. Ahora, si a ustedes les sirven, está todo bien. A todos los chicos, digo, que están empezando. Genial. Y ojo, ustedes son un referente, ¿no? Completamente un referente en todo sentido. Porque, por ejemplo, dicen, sí, nos está, porque siempre hay amigos y todo que piden ayuda a ustedes, ¿no? Bueno, no, nos está ayudando Omar, Octavia. Todos, ¿no? No, sí, el guitarrista de Octavia está, ¿no? El batero nos ha venido a ver, ¿no? Y el bajista, oh, por Dios, y es así, ¿no? O sea, es ustedes son un referente. Un capo, con nosotros, Omar González de Octavia. Capísimo, muchísimas gracias, en serio. No, gracias, un placer. Muchas gracias. Seguimos con más en el Q de Show, no se pierdan. Bueno, estamos pasando realmente una hermosa noche compartiendo nuestra música y pues también compartiendo un poquito tal vez con un gran artista que nosotros admiramos muchísimo, con Omar González, que ya todos conocemos de su trayectoria y cómo no saber tocar Freddy, digo, ¿no? O sea, Después de ti es un himno. Mira, solamente hay que hacer esto. No es cierto. De todas formas, queremos mandarle un saludo muy grande, esperamos compartir pronto quizá escenarios con ellos, queremos agradecerlo. Además, quiero aprovechar porque nosotros estamos trabajando en el espacio de Articultura de Acapo, donde siempre estamos ensayando, donde nosotras nos estamos formando y además estamos dando clases y formando a gente joven, a niños, damos clases de guitarra, de violín, de canto, de teclado, de danza, así que también los invitamos. Freddy, en especial, tú tienes una clase gratis. No te preocupes. No, bueno, pero más que todo agradecer a él también por hacernos la invitación y por permitirnos compartir nuestra música a través de su programa y llegar a toda la gente. Queremos compartir ahora un tema que estamos promocionando. Es una canción de Eric Plata que dice: al partir esperamos que les guste bien el ritmo de Caporal. Thank you.
Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. En Moulin Rouge Estudio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Estudio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine, teléfonos 244-0448. Moulin Rouge Estudio Spa. Ay, chicas, qué lindo le quedó el color de cabello. Y hablando de color, les cuento que Colestón tiene una promo para el Día de la Madre. ¡Nos van a regalar una vagoneta 0 kilómetros que es para mí! Ay, más bien es una batidora, porque mi familia siempre me regalan batidora. Oye, pero esta promo está buenísima. Le tengo que contar a todas mis amigas, a las de La Paz, de Tarija, de Oruro. ¿Santa Cruz? Porque esta vagoneta se la va a llevar Gisela Santa Cruz. Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, una mobiliaria, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Solo ingresan productos fabricados por Belmed Limitada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. De la composición de Ronald Moreira, les presentamos El amor de mi vida. Segundita.
sueño. Bella Bolivia y Belmed Limitada premian la confianza de todos sus clientes, porque este año, celebrando el Día de las Madres, le regalan a mamá una vagoneta 0 kilómetros y muchos premios más. ¿No me crees? ¡Vamos a verlo! Coldstone trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo, en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, un amoblado, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y volvemos con más del Cude Show en el sector que esperas en la noche. Realidad Perdida. Exactamente, volvemos con más de Realidad Perdida. Y gracias realmente por mandar sus mensajitos, sus comentarios a la página del Cude Show en el Facebook. Y también suscríbanse al canal de YouTube Bolivia Joven, que estamos subiendo todo el contenido de Realidad Perdida de los antiguos programas. Hoy, ¿alguna vez tu mamá te dijo, no te duermas en la flota porque el cari cari te puede sacar grasita? Hoy estaríamos hablando de este mito, leyenda o realidad. ¿Qué será? Ay, ay, ay. Oye, ¿te han dicho alguna vez, Sil? Que no te duermas en la movilidad o cuando estás de viaje, que el cari cari te puede sacar la grasita. Sí, creo que es el consejo que más se repite en las madres cuando los niños ya empezamos a viajar solitos, ¿no? Pero sin duda alguna, todos tenemos algún conocido, ya sea que vivas en la ciudad del Alto, La Paz o en cualquier parte de Bolivia, o incluso en cualquier parte de la región andina de todo el continente, por así decirlo. Porque la leyenda del caricari, si bien la creemos boliviana, es una leyenda que compartimos desde Colombia, Perú, Bolivia y hasta Chile, ¿no? En algunas poblaciones es llamada Cariciri, o sea, los nombres más comunes para el caricari son caricari como tal, ¿ya?, y Cariciri, ¿no? Pero básicamente todos estos términos van a denominar a un ser que va y te corta la carne y te saca grasa, ¿ya? Esto es bien interesante. A ver, cuéntame. No existe, por así decirlo, un libro guía de lo que es el caricari, cómo actuar y todo esto. O sea, esto es una de esas leyendas que se fueron expandiendo de boca en boca, la gente le fue aumentando muchas más cosas, y a medida que distintas personas han ido viviendo y han ido experimentando ciertos síntomas o ciertas vivencias, esta leyenda se ha ido nutriendo más y más. Hablemos del origen del caricari. Así como te lo decía hace un momento, son varios y múltiples los diferentes orígenes del caricari según la persona que te lo cuente. Existen orígenes muy terrenales y modernos, por así decirlo, como existen orígenes o mitos, por así decirlo, del origen, que van pues desde hace añazos, ¿no? A ver, empecemos entonces, cuéntame algún mito, alguna leyenda del caricari. A ver, te voy a hablar de los orígenes primero porque es importante conocerlo, ¿no? Uno, el primer mito, y yo realmente creo que podría ser, ¿no? Pero el primer mito del origen del caricari sería el siguiente, dos puntos, ¿no? La primera sería, el caricari dicen que puede ser cualquier persona, ¿no? Puede ser Alan, puede ser Gio, puede ser Freddy, tu vecino, o sea, cualquier persona podría ser el caricari, ¿no? O sea, es como que para que realmente no confíes absolutamente en nadie. Pero, ¿en qué se diferencia esta persona a las demás? Esta persona tendría una codicia muy grande, ¿no? Y haría un pacto con el diablo. Es decir, yo quiero riquezas, yo quiero fortunas, quiero plata, ¿no? ¿Y qué hago? Hago un pacto con el diablo, pero no le quiero vender mi alma. Entonces, ¿qué hago? Le ofrezco el alma de alguien más a cambio de todas estas posesiones terrenales. Entonces, esta persona va con una víctima, ¿verdad? Le inserta ya sea un cuchillo o una jeringa, muchos dicen, le extrae la grasa, ¿no? Y si es que la víctima muere, el diablo, por así decirlo, tomaría esta alma, ¿no? Y le daría a cambio riquezas y fortuna a la persona que le hizo ese daño y le entregó el alma al diablo. ¡Ufale! O sea, por eso dicen, cuídate de quien sea. Cualquiera puede ser el caricari. Esa es la primera o el primer posible origen del caricari. Ya. El segundo origen del caricari sería el hecho de que no es una persona,
¿no? Si no, sería un demonio en la tierra. Un demonio en la tierra, tal cual, ¿no? Este demonio tendría los poderes de poder convertirse en cualquier ser que parezca indefenso, ¿no? Ya sea un perrito, ya sea un gatito. Existen casos de señoras en distintas poblaciones que dan testimonio de que incluso se convirtió, o el caricari se habría convertido en un bebé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú estás, estas leyendas usualmente se dan más en el campo, no tanto en la ciudad, pero digamos que encuentras un perrito malherido, yeah, un gato malherido, o un bebé, o un niño, o una ovejita que está perdido, una ovejita, o sea, como que algo que te dé mucha ternura y te despierte compasión, pero siempre herido, yeah, ¿ya? Entonces tú con tu buen corazón tratas de ayudar a ese ser y tratas de perseguirlo para que se deje ayudar, pero este ser maligno ya en este caso, te lleva lejos, es decir, como que no se quiere dejar atrapar, yeah, te lleva a un lugar, ¿ya? Y de repente cuando ya están solos él y tú, o ella y tú, ¡pum!, se transforma en el caricari y ahí es donde aprovecha para extraerte toda la grasa, ¿no? Y ¡tin!, mueres. ¡Ufa! O sea, grave jarabe. Por eso es como que la gente en los pueblos, por así decirlo, por eso hay algunas autoridades que han prohibido el ingreso a animales extraños y que han prohibido el ingreso a personas extrañas, porque no saben, pues posiblemente pueda ser el caricari, ¿no? Y en el campo tienen mucho miedo a esta leyenda del caricari, tienen mucho miedo a caminar solos en la noche. Claro, de hecho, en los pueblos siempre te aconsejan que no andes solo, y si es que andas solo, que nunca andes en silencio, ¿no? Porque dicen que el silencio es como que, ven, caricari, ¿no? Es como que atrae al caricari. Por eso existe la frase también muy común del sarja caricari, ¿no? Muchas mamás recomiendan a sus hijos decir, ¿te vas a dormir en el bus? Sí, seguramente, ¿no? Entonces, antes de dormirte, di sarja caricari para que eso sea como que una frase que aleje al caricari, ¿no? Entonces, es un consejo. Pero, como tú dices, esta leyenda va y se extiende muchísimo. El tercer origen que he podido encontrar, porque como te digo son varios, el tercer origen se remontaría desde la época de los españoles, por así decirlo, ¿no? Sería un mito que habría nacido desde ese momento. Recordemos que en esas épocas ejecutaban a muchas personas. Entonces, para las personas que vivían acá, o sea, los nativos bolivianos, ¿no? Veían al fraile, ¿no? O al sacerdote en ese tiempo, ¿no? Yeah. Con mucho miedo. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia los ejecutaba y tenía a la persona que cortaba cabezas a su lado. Y todos iban encapuchados, con sotana y todo eso. Entonces la gente empezó a llamarles caricari a los sacerdotes, ¿no? Y a los que ejecutaban a las personas. Por eso cuando tú le preguntas posiblemente a alguien, ¿no? ¿Cómo es el caricari? Te van a decir, es alto, es rubio, ¿no? Tiene ojos azules y siempre anda encapuchado. O sea, como que esa es la descripción que muchos le dan al caricari, que si nos vamos hasta el origen, vendría desde los sacerdotes a los ejecutores y se plasmaría en eso, ¿no? Ahora dicen, este caricari, ¿no? Vestido de sotana y cubierto y rubio y todo eso, cargaría siempre una campana. Por eso, cuando, si es que usted ya está a punto de dormirse en el bus, en el minibús y todo eso, y escucha campanas, eso es lo que dicen, si es que usted escucha campanas, tenga muchísimo cuidado porque puede ser que el caricari se vaya acercando y que usted sea una posible víctima. Exactamente. También se menciona que el caricari se sienta al lado tuyo y te echa más o menos como un polvo, algo que tú no percibes, que te empieza a dar sueño de la nada. Exacto. Y quedas completamente dormido. Claro, y a su merced, ¿no? Y a su merced, porque sabe Dios lo que te botará para hacerte dormir, ¿no? Pero estás ya totalmente ido como para que seas presa fácil. Ahora, el cuarto origen, para terminar la parte de los orígenes, ¿no? La cuarta teoría de origen se basaría en algo ya mucho más actual, ¿no? Sería varias personas, miembros de una organización que se encarga de vender órganos, ¿no?
y sacarles grasa a las personas para venderlas a diferentes empresas farmacéuticas y que con esa grasa las empresas farmacéuticas puedan fabricar diferentes artículos de belleza, que sabemos que pasa demasiado. Sin ir más lejos, el año pasado en Perú, ¿no? Porque como te digo, es una leyenda que se extiende, sacó un periódico de Perú, sacó la noticia, se captura banda de caricaris, donde realmente encontraron a muchas personas que utilizaban este método para robar órganos y para robar grasa, y encontraron toda la cadena de venta hacia las farmacéuticas que utilizaban esto para sus cosméticos. Oh, por Dios, esa sí es tremenda. Es como para película. Sí, es para película, la banda del Caricari. No, y básicamente así salió, ¿no? La policía desarticuló la banda del Caricari. Pero esos serían los orígenes. Ahí están los orígenes, muchachos. Orígenes del Caricari. Después de la pausa, seguimos hablando de ese tema porque tenemos mucho más que decirte. Porque hay también formas de curarse del Caricari y vamos a seguir hablando de ese tema apasionante sobre una leyenda, mito, realidad. ¿Ustedes qué creen que es? Escríbanlo a la página del Cude Show. Pausa y volvemos. Min, el arte hindú en Bolivia. Muebles para tu hogar y oficina. Múltiples diseños en carteras. Billutería de moda. Ropa para todos los miembros del hogar. Adornos únicos y exclusivos para ti. Esencias con aromas naturales. Inciensos de la marca Flut y mucho más. Productos originales directamente importados desde la India, Indonesia y Nepal. Encuéntranos en toda Bolivia. Ser diferente. Ser único. Ser NIM. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble. Nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. En Moulin Rouge Studio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Studio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mezanine. Teléfonos 244-0448. Moulin Rouge Studio Spa. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Ay, chicas, qué lindo le quedó el color de cabello. Y hablando de color, les cuento que Colestón tiene una promo para el Día de la Madre. Nos van a regalar una vagoneta 0 kilómetros que es para mí. Ay, más bien es una batidora, porque mi familia siempre me regalan batidora. Oye, pero esta promo está buenísima. Le tengo que contar a todas mis amigas, a las de La Paz, de Tarija, de Oruro. ¿Santa Cruz? Porque esta vagoneta se la va a llevar Gisela Santa Cruz. ¿Cómo te va? Colestón trae la promo de la que todas las mamás están hablando. Deposita la tapa superior con todos tus datos y participa del sorteo en el que podrás ganar una vagoneta 0 kilómetros, una mobla, refrigeradores y microondas. ¡Feliz día, mamá! Solo ingresan productos fabricados por Bell Med Limitada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Vamos al cole con jugos Jumbo, porque ahora con solo 25 bolivianos tú tienes 3 botellas de jugos Jumbo de 330 ml más tu kit de lonchera. Recuerda que esta promoción es válida para puntos de venta y mercados en las ciudades de La Paz y El Alto. La Cascada, orgullosamente boliviana. Y volvemos con más del Cude Show en Leyendas Nacionales.
Exactamente, Jobo. Continuamos con más de esta leyenda, mito, realidad del Cari Cari. Hay formas de curarse de la... A ver, el Cari Cari te extrae una grasa esencial del cuerpo. Claro, no es como que te saca y te hace la lipo. No, para nada. No lo tomen así. Muchas mujeres están así, ¡ay, que venga el Cari Cari! ¡Ay, que venga, por favor! No, pero no es así. Te saca justamente esa grasita vital que es necesaria para el organismo. Ahora, primero hablemos de las maneras en las que puedes identificar que has sido víctima de Cari Cari. A ver, ¿cuáles son? Es la manera que podemos identificar nosotros que estamos... A veces, esta vez, nadie se da cuenta que nos hemos cruzado con el Cari Cari. Claro, de hecho, y eso me estaba olvidando, según la tradición, ya cada uno de nosotros ya tendría, según los aymaras, ¿no? 10 almas. Ya. Entonces, cuando el Cari Cari llega, o sea, no es que te ataca una vez y mueres, ¿no? Puede atacarte distintas veces, pero si es que te ataca y te quita el último alma que tienes, ahí es cuando mueres. O sea, ese es un detalle que me pareció súper interesante, ¿no? Oye, el último ajayo. El último ajayo, por eso llamamos cuando nos asustamos ajayo, ajayo, vente, ajayo, porque... El ajayu supuestamente se va. Exacto. O alma se queda. Ajá. Entonces me parecía súper interesante el dato eso de las 10 almas. Pero bueno, ¿cómo puedes identificar que el Cari Cari te atacó? Dicen que usualmente el Cari Cari siempre deja un tajito o dos huequitos a la altura del pulmón o acá atrás en la columna vertebral. Ahora, tú puedes también, por diferentes síntomas, ver o pensar que el Cari Cari te ha atacado. ¿Qué pasa? No tienes hambre, o sea, como que nunca te da hambre. ¿Ya? Dos, empiezas a tener una fiebre incontrolable, empiezas a tener vómitos y empiezas a tener diarrea. O sea, todo eso en uno, o sea, estás como para el pez, literal, ¿no? Otra forma de darte cuenta que el Cari Cari te atacó es ir donde un curandero. ¿Ya? Ojo, no lo recomendamos nosotros, pero esto es lo que dicen. Se supone que cuando el Cari Cari te ataca, tú no tienes que ir al doctor. ¿Por qué? Porque al hacerte exámenes, te sacan sangre, te debilitan más y luego tratan de ponerte sueros y un montón de cosas. No lo recomendamos nosotros, pero eso es lo que dicen en la leyenda del Cari Cari. Pero bueno, vas donde un médico naturista, un chamán, callaguaya, como quieras llamarlo, y él te tiene que leer la hoja de coca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos obviamente invocan a los achachilas, lo que ellos quieran, y empiezan a leerte la coca. Si es que en medio de la lectura te aparece una hoja de coca con huequitos, ¿Ya? esa hoja da a entender al señor que te ha atacado y que ha sido víctima del Cari Cari. Ufa. ¿No? Es una hoja de coca con huequitos en la hoja de coca. Ufa. ¿No? Ahora, ¿cuál es otra forma de darte cuenta si el Cari Cari te ha atacado? Dicen, porque hay un remedio y lo vamos a hablar en un momento, que cuando te dan el remedio, existen dos posibilidades. Una, que el remedio te sepa bien, o dos, que totalmente te disguste. Si es que cuando te dan el remedio, tú lo tomas y lo sientes delicioso, eso quiere decir que has sido víctima del Cari Cari. Ufa. Ahora, si te dan el remedio y tú dices, ¿qué es esto? Por así decirlo, eso quiere decir que no fuiste víctima del Cari Cari, entonces puedes estar más tranquilo, ir al doctor y ver otras cosas, ¿no? Pero esas serían las maneras de detectar si es que el Cari Cari, pues, ha hecho algo contigo, ¿no? Ahora, el remedio. El remedio es de una, de una receta tan secreta que va a ser bien difícil. Ahorita no les estamos diciendo prepárenlo así, ¿no? Por las dudas, ¿no? Por las dudas, no. Pero estos son datos que hemos recopilado de cómo se haría el remedio. Uno, una persona que sabe lo tiene que hacer. Hablamos, pueden ir a la calle de las brujas, a las chifleras. Claro, que de hecho lo venden, ¿no? Venden botellitas que te dicen remedio para Cari Cari. Pregunta, sí, aquí está, ya cuánto, 40 pesos, listo, y ahí te lo llevas, ¿no? Pero, ¿de qué está hecho este remedio? Según lo que dicen, este remedio estaría hecho de una mezcla de sangre de oveja, de sangre de oveja negra, para recuperar fuerzas y vigor, y estaría hecha con hostias, mezclada con hostias, inciensos, hojitas de coca también y un montoncito de especias, y aparte también le meten
caldo del cuero de la oveja. Según lo que he investigado, ese sería el remedio para luchar contra el caricari. Ya me fregué. ¿Por qué? Porque no me gusta lo cordero o oveja. Ni modo, Alan, hay que hacer sacrificio. Si te quieres salvar, ¿no? Si es que algún momento te ataca el caricari, que esperemos que no. Pero de eso, básicamente, se trataría el famoso remedio del caricari. Según lo que yo sé, alguna vez me contaron, porque como les digo, todos tenemos un conocido que ha sido atacado por el caricari o algo así. El mejor remedio lo venden en el lago Titicaca, ¿no? Claro. O sea, ahí, según lo que yo sé, en una de las islitas flotantes existe una señora cuyo nombre no sé, pero que existe la señora, existe, y ella prepara el remedio para el caricari y van muchas personas a comprarle directamente a la señora, ¿no? Lo vamos a ir investigando con el paso del tiempo. Leyendas del caricari existen montones. Eso seguro, porque las leyendas son urbanas, es decir, leyendas de que pasa de boca en boca y que a veces te cuentan en los pueblos. Cuando vas de visita a un pueblo y dices, voy a salir en la noche, te cuentan, no, ten mucho cuidado porque el caricari, y te empiezan a contar la leyenda del caricari. Claro, y básicamente también sus vivencias, ¿no? Por ejemplo, una de las leyendas que a mí me ha causado mucho impacto porque me parece ultra tenebrosa es la siguiente. A ver, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que el caricari muchas veces puede hacerse pasar por un ser indefenso que necesita ayuda. Esta es la historia de un nieto y su abuelita. Dicen que un día estaban los dos en la casa solos y de repente el nieto y la abuelita escuchan a un gatito maullando, ¿no? Entonces el gatito maullaba con mucho dolor. Fueron a ver y de hecho encontraron a un gatito que estaba malherido. Dijeron, bueno, qué pena, ayudemos al gatito. Lo metieron a la casa, ¿no? Y la abuela le dijo, ¿sabes qué, hijito? Yo tengo un remedio súper efectivo que he probado con mis chanchitos, que he probado con mis vacas y seguramente va a funcionar con el gatito. ¿Cuál es, abuelita? Le dicen, ¿no? Mira, hay que cortarle un pedacito de la orejita al gatito, le dicen, ¿no? No, que lo vas a lastimar, que no sé qué. No, hijito, esto es infalible. Le cortaremos un pedacito de la oreja al gatito y vas a ver cómo mañana va a estar bien. El nieto dijo, bueno, si ya lo ha probado en otros animales, va a funcionar en el gato. Okay. Entonces, le cortan un pedazo de la oreja al gatito, la abuela lo agarra y lo lleva a la cocina y con un alfiler, tic, lo pone, ¿no? Ya, vámonos a dormir, vámonos a dormir. Se fueron a dormir, no sin antes sacar al gatito afuera, ¿no? El gatito, bueno, dijeron, ya haz tu vida, gato, ¿no? Más o menos. Y pasa la noche, ¿no? Y a la mañana siguiente se despiertan, todo estaba normal, salen de la casa y uno de sus vecinos le dice a la abuela, señora, ¿quién era ese hombre que ayer estaba en la puerta de su casa? ¿Cuál hombre? Sí, el hombre estaba llorando, estaba malherido en la puerta de su casa. No hay ningún hombre. No, que yo lo he visto. No, está loco, que no sé qué. Vuelven a la casa totalmente desconcertados y van directamente a la cocina. Y ven que en la cocina, donde debería haber estado la oreja del gato, ¿no?, aparece una oreja humana que estaba chorreando sangre. Se asustaron totalmente, agarraron la oreja y la incendiaron, o sea, la quemaron para eliminarla totalmente, ¿no? Y ellos pensaban que con eso pues ya estaba, no iba a pasar nada. Pasan unos 2 o 3 días y a la señora le salió como que una herida sangrante, una herida a piel viva acá en este costado. Fue al curandero y el curandero le dijo que efectivamente era el caricari que en sus sueños o mientras ella dormía la había atacado. El hombre malherido había sido el caricari. A Dios gracias, la señora pudo tomar el remedio y salvarse e ir contando esta anécdota pues a muchas personas con esa intención que tú decías, con el propósito de que tuvieran cuidado porque el caricari se viste de diferentes maneras, ¿no? Una de tantas leyendas del caricari. El tema de hoy fue muy, pero muy interesante. Leyenda, mito, realidad. Ustedes que dicen, opinen en la página del Cude Show, en el Facebook del programa. Porque Silvia siempre está investigando todos los temas que ustedes nos envían, chicos. Y Silvia siempre los investiga. Sí, por favor, a ti que te gusta este sector,
por favor, mándame un mensaje, ya sea como un comentario o como inbox en la página del Facebook Cuda Show, y nosotros vamos a ir programándolo para las siguientes semanas. Muchas gracias a nuestra televidente justamente que nos ha mencionado este tema y que nosotros felices lo estamos investigando para dar un nuevo ciclo, ¿no?, a leyendas ya bolivianas. Hay muchos temas que nos sugirieron en el Cuda Show, casas fantasmas y de muchas duendes, cosas, duendes y de todo. Así que muchachos, vamos a irlos investigando. Mi querida Silvia, siempre los ve investigar. Pero llegó el momento de cerrar la jornada con un grupazo. Sí, ya lo han escuchado en anteriores bloques y esta va a ser su, bueno, su último tema en el Cuda Show. Con ustedes, las señoritas de Belé Canto. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y compartiendo esta velada musical. Mi nombre es Susi Ábalos y pues muy feliz y contenta de haber estado presente en este lindo show, Cuda Show. Gracias. Bueno, yo soy Grisol. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes nuestra música, mostrarles un poco de lo que estamos haciendo y bueno, sobre todo agradecer a Cuda Show. Muchas gracias por el espacio. Soy Adriana. Muy felices por el espacio, muy felices por la invitación de Cuda Show. Esta velada ya está llegando a su final, pero sin antes recordarles que nosotros somos un cuarteto vocal, que tenemos nuestra página de Facebook, Belcanto, así que les invitamos a ponerle like. Bueno, queridos amigos, nos toca despedirnos, pero no sin antes queremos agradecer a los grandes maestros que nos acompañan, una capísima en el piano, Valentina Hinojosa, para ella, un gran maestro que también nos honra acompañándonos, Cristian Berríos, en los vientos y en el saxofón, y nuestro director musical, y esta vez en la guitarra también, está Ramiro Gandarillas. Todos conformamos el grupo Belcanto, les invitamos a apoyar a lo nuestro, somos una propuesta nueva, un poco juvenil y con nuevos matices de nuestras voces y sobre todo nuestra música boliviana. Queremos agradecer de todo corazón a Cuda Show por darnos la oportunidad de mostrarles un poco del trabajo que hemos estado realizando. Así que esperamos el apoyo de ustedes, muy prontito vamos a estar con nuevas noticias y pues nos vamos bailando un poquito una chacarera que dice el bailarín de los montes. ¡Y ya lo
nos queda más tiempo, chicos. Vámonos. Fuera. Muchas gracias, sí. En serio, no hay más tiempo. Programa. Búsquenos aquí abajito, dice Cude Show en el Facebook, Cude Show, actualizaciones, todo lo que se sube en el YouTube, todo lo que tienes, comentarios, todo, búscanos, pide realidad perdida, pide duelos, va a estar extraordinario y muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. No te olvides, si te gustó el programa, recomiéndalo, porque esto es el Cude Show. Para todos ustedes, nos vamos. Chao. ¡Chau! ¡Chau! ¡Corre! Joven, desaloje, joven.